Colombia, pues. Buenas tardes. Domingo peronista. No, re. No, amigo. Cancelado. Sí. Voto cantado. Estábamos mejor, ¿eh? Buenas tardes para Tuti. Estamos arrancando este stream día de votación. No nos importa nada. Estuvimos streamando el Día de la Madre. Vamos a estar streamando el Día del Padre, vamos a estar streamando en Navidad, en Año Nuevo, en las días de votaciones. Acá no importa nada, acá amigo, no importa matar nada. O morir. Se streamea siempre. Hola Rochi, sí. Hola Pauli, bienvenidas a este día de stream. Hoy tenemos un invitado especial de Colombia, el señor Don Andrés Pepito. Internacional, ojo con el nivel. Internacional. Don Andrés Pepito. Sí. ¿Qué Colombia, loco? Soy más argentino que vos. ¡Ah! Me salía re bien. Después dice que ya me puedes traer un refresco ahí que no. ¿Tenés jugo de manzana? Una gaseosa de manzana roja, por favor. No, yo ahí un saludo. No sé quién está en el streaming, no sé quién. Nosotros está, tampoco. Pero... sabemos que hay gente. Sabemos que está Paula y Rocío que escribieron en el chat. Rocío es mi hermana y Pauli Fernández es una ilustradora de acá de Mar del Plata. Porque saludaron en el chat. Si no, sabemos que hay personas mirando, pero no sabemos quiénes son. A menos que nos escriban. Igual, hoy domingo de votación. Bueno, este video después lo vamos a estar subiendo en el canal de YouTube, porque sabemos que va a haber gente que no lo va a poder ver en vivo como comúnmente, por ser un día tan especial en Argentina. Pero bueno, les presentamos al señor Andrés Pepito, ilustrador de Colombia, pues. Gran amigo. Yo lo conocí al taller de Salvador Sanz y de ahí nos hicimos inseparables. Él me robaba todas las ideas a mí en el taller. Ah, claro, sí, siempre, ¿no? O sea, yo hacía las mejores ideas y él las robaba, así. Ahí interna ahí, amigo, ¿no? Sí, sí. obviamente. Yo le digo, mira, el que termina el cómic primero es el que es el autor original. Entonces, en este caso tiene mucha razón. Y en este caso, le gané de mano. Sí. Cuando hicimos la historia, o sea, cuando yo hice Magnis, todavía no estaba terminado, pero cuando presentamos las historias, teníamos, o sea, viste que el personaje de un detective es como medio, tiene cosas muy cliché, viste, como son alcohólicos, están siempre solos, son así, qué sé yo. Sí, siempre el mismo diseño. Y empezamos a contar la historia, era bastante parecida, viste. Yo después a base de eso me ayudó y la llevé para otro lado, pero si no, teníamos prácticamente la misma historia. La diferencia era que lo que había presentado él, las ilustraciones estaban espectaculares, zarpado, y yo tenía solo como la idea, no tenía nada dibujado. Pero vos tenías una ilustración muy zarpada, boludo. Gracias. No, realmente lo que pasó fue que a mí se me cayó la idea al suelo. Dem la recogió, la lamió y esto es mío, ¿no? Y lo lavé, lo soplé. O sea, fue así como dice, así como. Lo agarré, me escupió y caí. Le saqué el polvillo así y dije, mira, Salva, esto lo hice yo. Y aprovechó, pues, que Salva y él viven en el mismo país, se hicieron súper amigos y claro. Ay, cómic. Y Salva le dijo, ay, bueno, tú eres mi preferido. Claro. Hablemos más con ese colombiano. Así hay fue. Que tener cuidado con Dem porque no pierde ni una oportunidad, amigo. ¿Sí? No, mira, ya va a ser. Aperísimo. Ya va a ser papá, eso demuestra que no pierde ni una oportunidad. Nada. No, nada, no podemos nada. Hablar de eso porque después me funean en el stream porque yo siempre ando contando. Dicen que las grandes mentes piensan similar, dice Paula en el chat. No, muchas mirá qué mimito, Pablo, que nos hiciste. Gracias por decir a Andrés que piensa como yo. ¿Tu hermana es Paula o tu hermana Rocío? No, mi hermana es Rocío. La Rochi. Paula Fernández, una ilustradora de acá de Mar del Plata, grosa. Nunca me enteré que tenías una hermana. Tengo dos. ¿Tienes una hermana? ¿O escuchaste a alguien que tiene una hermana y te robaste su idea? No. Ya no voy a decirlo. También es una posibilidad muy grande. Wow. Yo no voy a decirlo eso, yo no voy a decirlo. Es por Inception, por Inception. Sí, sí. Sí, sí. No, tengo dos hermanas. Las dos son mis hermanas menores. Yo soy el más grande de tres hermanos. Así que, nada. Rocío, que es la que siempre está en el chat. Y a veces entra mi otra hermana, Jaque. Mi hermana tiene un emprendimiento de comida vegana. Y dice, ¿qué pasó? Ah,
Y se dedica a eso, tiene su emprendimiento, se dedica a eso. Y mi otra hermana está estudiando. Las dos están en locaciones distintas. Una está en Tandil y la otra está en... Ay, nunca me acuerdo cómo se llama este lugar. Olavarría. Olavarría. Pueblitos de acá. Sí, De, de las, del partido de Buenos Aires. conocí una barría hace mucho Olavarría, tiempo. puse ahí mi hermana, sí, me aclaró por las dudas. Sí. Igual mira que cuando estuve en Buenos Aires tenía un amigo que siempre que hablaba de mi hermana me ponía hasta cumbia, ¿no? Que decía, la vamos a pasar bomba, tonto hermana. Entonces, Un tipo de cultura, por lo que yo veo, por lo que vos me estás contando, un tipo de cultura. siempre que escucho que un argentino dice, ah, mira, tengo una hermana, yo ya en mi mente estoy allá. Ese ya está. No. Vamos a pasar, hermano. No, Qué no, bueno. Te acá infectaste. decir que tenés una hermana es como tener un tiro al blanco así marcado acá en la Sí, sí, frente. sí. Pararse en el pibe. Así que, Sos no, pero el bueno. motor de todos los disparos. Claro, y por eso uno ya no lo dice, ¿no? Uno es como, bueno, esto es mi familia, no, ¿Tener no, no, hermano? no, no, No. 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 Solo a mi padre que ya se murió, ¿no? Claro, Y sí, ya. ya está. Sí, si hablas con tus amigos gays, pues les dices, no, mi papá también ya se No, fue. mi papá no. No, no, no. No, mi papá, viejo feo. Feo, Viejo feo, 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 no, feo. no. Igual Ya no. la gente no le hace asco a nada, eso es re peligroso. No, 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 no. Acá hay para todos los gustos, Sí, ¿eh? Te para todos los encontrás con cualquier gustos, ¿eh? cosa. Acá en Mira, sé. Argentina no, no están los imperdonables, esos que no perdonan nada, ¿viste? Tal cual, amigo. El Los hambre es una cosa. rencorosos, le digo yo. Son los rencorosos porque no perdonan nada. Tal cual. Si se mueve al asador. Sí. Olvídate. Bicho que camina es así, boludo. Ese dicho me encanta. Y hay cosas del humor argentino que de verdad me gusta mucho. Me costó entenderlo cuando llegué allá porque sí, o sea, podemos hablar el mismo español, pero hay unos términos que de verdad, si no tienes como una inmersión cultural, como que se agarran a tu hermana o algo así, no vas a entenderlos, Claro. ¿no? Solo fui yo a Argentina, nunca llevé a mis hermanas, ni a mi mamá, ni a nadie No, no, más. no hay que... No hay que ni traerlas tampoco. Yo me sacrifiqué, yo dije, yo voy a hacer Está este bien. ejercicio cultural, pero para salvarlas a ustedes, ¿no? Después, después les cuento. Tal cual. Sí, Porque está enseguida bien. hay gente que quiere ser tu padrastro. Sí. Claro. Enseguida, Encuentras. ¿viste? Como, Quiere ser tu hola, cuñado. cuñado. Hola, Ah, sí, cuñada. de repente, Hola, ¿no? Sí. cuñado. Yo les molesta si tomo Coca-Cola. Hoy no, no auspicia este espacio, pero... Coca-Cola, apóyanos. Tomás gaseosa, amigo. Gaseosa, Sí. Tomás. Sí, No no. sabemos de qué. No Bebida sabemos de cola. qué, claro. No Bebida dices sabor cola. marca. Igual te juega muy a favor que el fondo sea blanco y negro. No sabemos exactamente De qué estás etiqueta tomando. roja, tal vez. Claro. Puede ser vino, gaseosa, café, ¿no? Tal cual. Bueno, Pepito, ¿tenés ganas de que arranquemos a dibujar y seguimos charlando por ahí? Dale, Ah, hay le que comento a hacer. la gente. La palabra de hoy en el Inktober es, estamos en el día 22, Scratchy, que sería como picazón, ¿no? Como una cosa así, sería... Como Sí, es rascar. como cuando Comezón. rayas algo, Ah, puede ser como... cuando claro, de picazón, pero de De rascarse, de eso digo. rascar, como de rascar, Claro. ¿no? De rasgar, una cosa así. Como de Claro. escrachar, ¿no? Como de. Yo iba a hacer un retrato de alguien que ya fue cancelado. ¿Cuenta como escrachi o no? Sí, Pero cuenta yo como creo que sí. Scratch. Mirá, yo estaba pensando que voy a hacer la palabra de ayer, que la palabra de ayer fue cadenas, chain. Sí. Y como todo, bueno, les contaba a los chicos que tengo que hacer dos ilustraciones para una muestra que me invitaron acá en Mar del Plata. Y Vamos, triunfando como siempre. tengo que hacer dos originales y los voy a bocetar a cambio, ¿no? Entonces digo, bueno, voy a dibujar la palabra cadena y voy a dibujar una bicicleta, porque la bicicleta tiene cadena. Y después dije, ah, voy a dibujar una de esas bicicletas antiguas que tienen la rueda grande adelante y la Ah, chiquita atrás. sí, No llevan buenísimo. cadena esas bici, boludo. No, claro, porque tienen en el pedal de adelante. Claro, tiene como el piñón ahí en Sí, el pedal sí, de sí, adelante, pedalea por ahí. Pero, viste, la rueda grande es como medio sí. se sientan como en la rueda grande, porque la disposición de la bici es la rueda arriba el asiento y hace como una cosa así y hay una ruedita de soporte atrás, Sí, pero no eso tiene no tiene. cadena, no tiene cadena de una rueda a la otra. Así que le voy a hacer como una cadena colgante. Y a la mierda, boludo. En esa Así bici como y una cadenita que tenga puesta, qué sé yo. que algún hipster la dejó encadenada como un poste para que no se la lleven o algo así, se me Igual también puedo ocurrió. hacer dos ramas tipo enredadas. Y digo, Sí. están encadenadas. Mira. Con arte conceptual.
Mi stream. No entendí, no entendí. Pero es que le hice aparte. Amparte. Aparte, claro. Estaba así, Amparte. Igual, amigo, tu canal, tu streaming, tus reglas, o sea. Sí, yo hago lo que, mi ilustración, lo que a mí se me canta. Bueno, vamos a activar la cámara virtual. Vamos a pasar al sector mesa y te vamos a seguir preguntando cositas Mesa, 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 mesa. profesionales de Andrés Acá tenemos Pepito. la bici que decía Adem para Ahí está. Ahí va. Vamos a los que no ponerlo en el conocen. stream. Claro, ves que No sé los pedales no están, tiene, claro, no están tiene acá, digamos. cadena. Che, qué buena foto que encontraste, boludo. Yo estoy buscando referencias. La mejor referencia. Sí, boludo. No les pasa últimamente que van a buscar fotos de referencia y todo lo que sale es generado por IA. Sí. Otro día estaba buscando algo y era como, o sea, se nota mucho porque el personaje tenía como 8 dedos y 5 manos, pero Sí, pasa mucho, boludo. A ver. Ah, tengo que desactivar el fondo virtual. desactivando fondo virtual. Fondo virtual desactivado. Jarvis desactiva el fondo Uy, virtual. ojalá. ¿Te imaginas qué lindo? me Tener encantaría, Jarvis boludo. que te maneje todo. Tengo que hacer un quilombo, ahí está. Porque encima yo cuando uso la virtual cámara, ay, vos sabés que me pasa, a ver, cuando uso la cámara virtual, no puedo poner la cámara, entonces comparte pantalla, pero no me da. Hoy es Bueno, 22, ¿no? Si no me hoy el día es equivoco, 22. Vamos a ver si tengo el pincel seleccionado. Sí. Ese Gerba. Ese ruidito fue el Gerba. Hola, Gerba, qué grande, querido. Hoy es Gervasio. 22, hoy se cobra, dice. Eso. Vamos. ¿Qué cobra los 22? Gervasio cobra cuando tiene ganas, amigo. Es Claro, así. el que labura para afuera tiene plata, cobra cuando quiere. Claro. Cobra cuando quiere y cuanto quiere. Olvídate. Pepín, cuando vos quieras compartir pantalla, cuando estés listo. Bueno, vamos allá. Compartiendo pantalla. Guarda Dice con la Dex. página que va a compartir. Claro. Dice. Corroborar de siempre tener todas las cosas cerradas antes. No apriete la Sí. X cuando esté en el navegador. Tengo que cerrar aquí el porno de enanos que estaba viendo. Claro. Sí, sacalo ese porque. Sí. O sea, después pasanos a nosotros el enlace, pero. El link, obvio. Si nos desmonetizan el video, si hay por lo menos. Abrir configuración. Ay, Dios, momento que tengo que abrir una configuración. Maldito sea. Maldito sea. Pero che. Encima estoy haciendo todo. O sea, una de las ilustraciones la tengo, pero tengo que llevar dos. Y Tengo mi. que entrar y volver a salir porque Mac. Ya vengo. Ah, mira vos. Ya vengo, ya vengo. Vaya. Qué falluta estos pibes, ¿eh? Ja, miércoles. La verdad, hermano, siempre un No, no, problema. cero compromiso, hermano. Siempre un problema, hermano. Siempre Así no se que. puede. No, siempre que hay que tengo que ir a No le tenés que votar. pagar, amigo, no le tenés que No, no pagar. les pago más, boludo. Que tengo que votar, No. que tengo que ser fiscal de mesa, que me voy a comer con mi papá, que me voy a la Nada. plaza. Que. No, viejo. No, no, Siempre no. algunas cosas tienen. Así no es la cosa, boludo. Dice Gerba, no, pero hoy sí porque pienso comprar un gabinete. ¡Eh! Y te hago una pregunta, Gerba, a ese gabinete que estás dejando, ¿qué le vas a hacer? Yo escuché que lo iba, tenía pensado regalarlo a alguien que lo necesite. Uy, estoy necesitando un gabinete. ¿Y al lugar dónde está? Al lugar no viene hoy. Perdónalo, boludo. Listo, ya estoy, ya Hola, estoy. Pepito. ¿Qué onda? Bueno, ahí creo que es. Pará, está haciendo trampa, hermano. ¿Sí se ve? Sí, Sí, sí se se ve ve. perfecto. Ah, bueno. Cuando Dem me dijo, no, mira, te voy a hacer famoso, vas a salir en televisión, en internet y en canales de Mar del Plata, dije, qué bueno, qué bueno, qué Soy bueno. el carnal de las estrellas. Este carnal De las estrellas. no quiere acostarse con. Temón, boludo, qué buen tema ese. Qué tiempos, ¿no? Qué ¿Qué tiempos tiempos aquellos. eran los de Molotov? Sí.
Sí, no como ahora. Yo ya soy un viejo choto que se queja del reggaetón y de la gente joven, Sí. pero tengo derecho, ¿no? Tengo derecho, ya estoy ahí, ¿no? Me lo he Te lo ganado. ganaste, te lo Sí, ganaste. vos podés hacer lo que Ya. quieras, boludo. Aparte, Y anduviste acá en esta. Argentina y podés hablar mal de nosotros porque no. Porque tenés causa, o sea, pudiste venir. Hay gente que habla mal de nosotros y no vino. Y no nos conoce, claro, ¿no? O sea, yo ya tengo una intolerancia a la lactosa, ya tengo dolores de espalda. Ya sí no puedo, o sea, duermo pero no descanso, entonces ya me puedo quejar de las nuevas, o sea, de la juventud, ¿no? ¿Qué tema Así ese de que dormir y no descansar, eh? uf. No es joda, boludo. Solo viejo chotos acá. Y Sí, cuando y yo a veces me despierto en la madrugada y no puedo dormir otra vez. me despierto a Lo las 6 de peor, la amigo. mañana y no puedo volver a conciliar el sueño. Mi hijo, yo me pongo a rezar el rosario. No. Le pido a Dios que me dé sueño. Lo peor de todo es que sueños le tiene, pero viste que a veces no puede dormir igual, boludo. Estás Claro, re, re estás ahí con los ojos cerrados y no pasa nada. como dos huevos, boludo. Sí. Y Ah, bueno, entonces ¿trajiste estaba algunas haciendo. cositas para compartir? ¿Algunos dibujitos? A ver. Como me dijiste que. Ese me encantó, boludo. Buenísimo, de Blasphemous. Sí, no, hace poco empecé el primer juego, pero no sabía en qué me estaba metiendo, la verdad. No soy, o sea, me gustan mucho los videojuegos, pero no me gustan estos que son tan difíciles. Y me volví como adicto, o sea. No podía parar, o sea, no podía parar de dejar de morir y tampoco podía parar de jugar. No lo jugué todavía, boludo. Sí, no, y no contento con ese, descargué el segundo y también estoy ahí muriendo 40.000 veces, pero me encantó la parte estética, la parte artística, me gustó muchísimo, entonces dije, bueno, vamos a dibujar al penitente, ¿no? Muy copado. Gracias, este creo El que no había. Germán en el chat dice, preguntó por Alucard, que es otro de los ilustradores que suele estar acá. Yo le dije que no estaba porque tenía excusas. Germa pregunta si estamos tomando matecito. No, estoy tomando gaseosa bebida cola, yo en mi caso. Y después dice, a mí me pasa muy seguido eso. Debe ser eso de que se muere, pero no puede dejar de jugar. No, 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 lo de dormir, dice. Ah, lo de No, dormir. no, no Me le pasa sabe, no le mucho, sabe te a lo de juro. dormir, No, no, pero Germa Gervasio. vive. No, lo del sueño, dice. Germa es un amigo acá de Mar del Plata también, que está en el chat, y él se caracteriza en no seguir los ritmos de los demás. O sea, es el hombre del universo paralelo. El tipo duerme de día, vive de noche, y así. Es arrítmico. Están todos sin plata, él está forronguita, y Sí, es de esos. es de esos que están Hermoso. para el otro lado. Bueno, A ver. uy, uy, qué bueno el de que estaba antes. Este. Ese me Bueno, esos son encanta, para amigo. contar un poquito de ese proyecto, Bueno, Andy. este proyecto es particular porque, bueno, ya contando un poco más de mi vida laboral y personal, me gusta mucho ilustrar, pero no es algo a lo que me dedico profesionalmente. Esta ilustración es para un juego de cartas que está funcionando, pero está como basado en NFTs y bueno, realmente no sé cómo sigue a flote porque entiendo que todo eso se está terminando. Entonces nos dieron como la tarea de crear personajes para mundos específicos. Este era algo así, es un mundo así tipo como muy jungla, muy tipo Avatar, ¿no? Pero no querían que se pareciera a Avatar. Entonces nos dijeron, bueno, necesitamos un personaje que sea mujer, que tenga un pájaro con fuego, que tenga poderes. Y salió esto. Ese juego está todavía, está en online, se Y puede este ver. se llama novapangea. Algo. Después les paso el link si quieren, Me chusquear. gusta mucho los colores y el tipo de render que le hiciste, así como que es. Que no sea súper súper estilizado, ¿viste? Súper lisito. Me gusta cuando se notan los trazos y todo. No, no, Bueno. este Pepito se zarpa y su estilo es muy particular. Me hace acordar a veces, Sí, mal. trabaja mucho con las manchas. Si tenés alguna de las ilustraciones que hiciste para lo tuyo de Salva, Esto es para el para de. Pepito, para el Tore. Pegó del Tori. Y me dijo, dale, haceme un fanart y yo. Bueno, Bueno. dale, está bien. Muy copado. Por un poco de plata te lo hago. Por poca plata te lo hago. No sé si tengo, no, lo de Salva no lo tengo acá.
Pero si encuentro algo más, lo comparto. Ah, tengo otro acá de estos personajes de como de la jungla. Ah, eso, a ver. Oh, muy bueno. Eso era como. No, toda esa serie que tuviste que hacer para el juego de cartas estaba increíble, boludo. Me gusta mucho la combinación de colores, o sea, son colores súper vibrantes que por ahí no te imaginás que encajan cuando lo pensás, pero lo ves ahí bien puesto y increíble, amigo. Es un quilombo, la verdad, porque yo trato de trabajar primero en grises y después aplicar colores y a veces funciona y a veces no Y a veces funciona. no sé. Entonces es bien particular. Creo que esto también. ¿Qué técnica usás para pasar de gris a color? Mira, esto que se llama superponer, aquí está en grises, Sí. ¿no? Y me voy a esta sería la capa de color. Ok, entiendo. Pero lo que hago es no trabajar tonos totalmente negros ni totalmente blancos, sino dejar mucho tono de gris en el Sí, medio. no llegas a los extremos. Claro. Exacto, porque Agarras no te va. un. ¿Cómo es que se dice? Tiene un nombre en inglés que no lo voy a decir y voy a quedar como un payaso. Pero es de. The whitest. White and the darkest dark. Algo así como que vos tomás Sí. el gris más oscuro. Elegís cuál va a ser tu gris más oscuro y cuál va a ser tu gris más alto. Ahí te manejas en ese Y te rango. manejás en ese rango. Entonces no vas al blanco directo ni vas al negro directo. Laburás así, ¿no, Pepito? ¿Ese lo hiciste con la misma técnica? Sí, lo Muy mismo. copado, voy a intentarlo, ¿eh? Dale, dale. ¿Y cómo es tu Vos proceso sabés de que yo. laburo, Pepito? ¿Vos laburás desde la mancha, laburás desde la línea? ¿Cómo No, estructurás? yo trato de. Espérate a ver si tengo acá los. Re Eso poquitas primero. capas usás. No, esto es porque ya lo limpié, pero siempre lo primero, referencias. Referencias, referencias, referencias. Me voy a referencia desde la pose, incluso. Espérate a ver si tengo acá las referencias. Mira, por ejemplo, acá agarro una Ay, dada, mira. ¿no? Sí. Pero en vez de tirar así, o sea, de calcarlo, lo que hago es tratar de dibujarlo al lado y Como de ejercicio a la vez. en ciertos aspectos, ¿no? Entonces, esta persona más Entiendo. musculosa, los brazos son más grandes, es más larga. Perdón, voy a ir leyendo un Entonces. poquito el chat porque acá están diciendo algunas cosas para Pepito. Que bueno, Gervasio dice que él cierra los ojos y no duerme, entonces se levanta. Se da un ayudín y listo, dice. Ahora duermo de noche. Gerba, no, Este Gerba. Germa se va del Estás carajo, temprano, boludo. no. Paula Fernández dice, increíble ese personaje, hermosa la paleta e iluminación. Y amigo, Germa dice, amigo, le dejo la view, me voy a jugar al Counter Strike 2. Muy buenos los dibujos del tipo de la voz sensual, dice. Opa, El tipo de la voz Gerba. sensual es mi amigo el Pepi. Gerba, ya Acá. tengo un poco de ayudín porque ya sabes, Colombia. Yes, en Colombia te se lo. En el kiosco lo venden nomás. Claro, ya tienes el Bien. contacto ahí, mira. ¿Qué sabor vas a querer, no? ¿Qué Claro, color sí, de de allá? tamarindo. Sí. Qué bueno que está, boludo. Y lo haces como un ejercicio, te tomás el desafío, a pesar de ser un trabajo, de no solamente sacarlo de encima, como decís, podría haberlo calcado, podría haber hecho unos recortes y chao, estirarle el brazo, calcar encima de eso, pero dijiste no. Lo voy a Que a laburar, mí lo voy me a tomar para mí gusta también, lo voy a disfrutar. eso, disfrutemos que esto es para disfrutar. Nadie, Tal cual. si nuestros papás no te dijeran como, ¿qué vas a hacer de grande? No, yo quiero ilustrar. Ah, Bueno. sí, y te gusta comer, ¿Y de no. trabajar qué querés? Sí. Ah, no te Vos gusta sabés. comer, hijo, no sabías. Sí. Entonces, y la verdad es que cada ilustración trato de llevarla hacia un lugar diferente, de entender algo diferente. Por lo menos con esta, si no hice sketch en blanco y negro, empecé con la línea. Mira, aquí busqué el referente. Y no sé qué hice con las líneas, creo que las. Mira, aquí ya la línea, ¿no? Tenés momentos en los que haces una línea bastante limpia y otros momentos en los que haces una línea bastante mugrienta. Sí, es decir, yo trato por lo menos de que el trazo que voy a rellenar, mira, por ejemplo acá, yo hago mucho, mucho sketch, ¿no? Mucho, mucho. Me demoro mucho en llegar como a la línea, ¿no? Trato como de simplificar primero las formas, o sea, esto lo repito demasiadas veces antes de ya mandarle un fondo. Entonces aquí dije, bueno, vamos a mandarle el fondo, los colores, ¿no? La referencia.
Es como, no sé si han trabajado con escultura, bueno, yo no he trabajado con escultura propiamente, pero empiezas primero como por lo más grande, Sí, como, hey, y va vas sacando. metiendo detallito. Entonces, si lo ves desde lejos, como que el ojo junta todo, ¿no? Pero si vas Claro. cerca, son un montón de manchas y de porquería Claro. y... Igual, Me gusta se mucho ve. eso en tu estilo de pintura, como que tiene esos brochazos. Sí, yo soy muy cochino en la pintura y en la vida en general. Entonces, ejemplo, era ya para este del scratchy, ya pasando. Entonces empecé por acá, ¿no? Como en la forma de la cara, después le puse las manos. Porque para mí era como un tipo que se estaba rascando mucho la Claro. cabeza y después me di cuenta que más que scratch era como overwhelm. Entonces dije, bueno, ¿qué pasa si se rasca la nariz y llega al ojo? Creo que lo había visto en alguna ilustración y dije, quiero Como en el intentarlo. video de Entonces, Korn, de... de Freak, no sé. No, de... Right Now. Ok. Entonces dije, bueno, vamos a intentar algo así. Y ya después dije, no, pues me gusta mucho esta idea como para repetir de pronto qué pasa si el tipo tiene muchos dedos y se puede rascar todo al mismo tiempo, entonces pongámosle más dedos en la mano. Y así fui como puliéndolo, pero lo mismo, o sea, yo este ejercicio lo hago una y otra vez y creo que es uno de mis más grandes problemas, porque me puedo quedar ahí repitiéndolo y Claro. repitiéndolo, repitiéndolo, Claro. y no sé cómo es el loop. Igual no lo veo yo como un problema. Sabés que estábamos hablando ayer justamente teníamos de invitado a Jazmín Jofré, que es una ilustradora de acá, y a Ignacio Corva, que es otro ilustrador. Y estábamos hablando del tema de cómo se llegan a las imágenes, ¿viste? Porque hay gente que capaz que tiene la imagen en la cabeza y la traslada de una. Como capaz, ¿viste? No sé si te has encontrado con con esa historia de que hay gente que está tirada en el sillón y dice, estoy trabajando, ¿viste? Está pensando la idea y cuando la tiene es como si bocetara en la cabeza y después cuando se sienta ya está desarrollado. En Pero todo. vos se ve que te pareces más, bastante mucho mejor igual tu proceso que el mío, pero yo como que lo tengo que encontrar a la imagen, ¿no? Como la tengo que descubrir. Sé más o menos Sí. por dónde va. Pero la tengo que, o sea, sé más o menos la idea, es como una idea vaga, pero después en el papel es que es donde la tengo que terminar descubriendo, mirando referencias o empezando algún boceto muy rápido. Quizás también mi ansiedad me hace querer llegar más rápido a la imagen y no lo Sí, hago juega tanto bien como con. vos, pero me parece mucho mejor lo que vos hacés, como no tener paja de agarrar y decir, ya fue, hago otro, ya fue, hago otro, ya fue, hago otro, hasta que estés conforme. Sí, eso me pasa, eso me pasa, siento que vale mucho, pero creo que en mi caso es privilegiado porque no tengo un deadline, ¿no? No hay como un Claro, plazo enorme que se claro. los... Y así es, por eso me juega mucho en contra cuando tengo que trabajar, o sea, cuando me van a pagar por algo de esto, ¿no? Porque a veces me pongo unos retos muy, muy grandes y después digo, lo que me están pagando no está acorde con el tiempo que me estoy gastando, ¿no? Claro. Pero pues, últimas, creo que es una conversación que he tenido siempre como con mis amigos ilustradores, es yo no trabajo para nadie más, solamente yo ilustro es para mí. Claro. No en el sentido egoísta de que no me importa lo que la gente diga, sino que, o sea, creo que yo me pongo mis propios límites y, o sea, mis propias, ¿no? Como mis metas. Sí. Entonces es básicamente, bueno, ¿cómo puedo mejorar en esto? ¿Cómo lo puedo hacer esta vez que sea diferente? ¿Cómo puedo aprender un poco más? Porque en últimas, yo siento que ilustrar es una manera de entender el mundo, ¿no? Es como que agarras una cosa y hasta que no la dibujas, de pronto no la entiendes completamente. Y por lo menos lo que pasó con el monociclo o con la bicicleta que estás dibujando, en tu mente era, claro, es una bicicleta, tiene cadena, pero cuando ya la agarras y la empiezas a describir, dices, ah, no, esto No no era tiene, así, claro, ¿no? sí, ese es buenísimo. Entonces siempre intento como no ilustrar por algo, o sea, para nadie más, sino realmente es como para mí. ¿Por qué llegamos a esta conversación? No me acuerdo. No, pues estábamos hablando de cómo se llevaba la imagen. Y vos decías que no tenías un deadline específico, pues estás ilustrando para vos, entonces Ah, sí. te permitís como demorarte en esta búsqueda, porque no. Exacto. Justamente no te está corriendo nadie. Y encima, o sea, tengo muchos archivos que he empezado, pero nunca termino. Entonces, digamos, por ejemplo, aquí tengo, creo que Batman estaba cumpliendo años. Entonces dije, bueno, vamos a dibujar un Batman así muy A ver. chill, sobre una Muy gárgola que fue copado. un murciélago gigante.
pero ahí quedó. Me Ahí encanta quedó que porque. el murciélago tiene como un, tenía como unas antiparras también, ¿no? No sé, A no, ver. no sé qué. Ah, no, no, sí. No, 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 la son los forma ojos, del son los ojo. ojos. Sí, es que Sí. lo saqué de acá, de este. Claro. Tiene como Uy, qué buena unos. está esa decoración, bastante gótica, ¿viste? Como muy Sí. arquitectura gótica. Entonces me pasa mucho eso de empezar muchos anuncios, pero al final como que. Pero porque también tengo el otro trabajo que sí me da plata, entonces esa es la prioridad. Claro. Una vez una amiga me contactó como para que le hiciera una imagen como de una Madame Lash, porque ella se dedica a hacer como diseño de pestañas. Sí. Entonces imaginé como algo así, como una mujer sentada, una cosa que fuera con unas pestañas gigantes, ¿no? Como esta creación de personaje. Me gusta mucho. Me gustan las poses, como lo que vos lográs en tu dibujo muy, muy Sí, es que expresivo, boludo. empiezo así, básicamente, ¿no? Siempre Sí. como trato de exagerar demasiado los trazos, porque cuando ya vas puliendo, le vas como que le vas quitando, ¿no? O sea, lo que hablamos de la imagen, una cosa es lo que tienes en la cabeza, Tal y cual. plasmar exactamente eso al final, creo que es de los retos más difíciles que tiene uno como ilustrador, ¿no? O sea, que las Sí. cosas de verdad parezcan a lo que uno tenía pensado. ¿Vos estudiaste, cómo es tu entrenamiento de dibujo o tus, cómo llamas, tu capacitación en el dibujo, Pepito? A ver, todo empezó en el año 1980. Yo estudié diseño y producción gráfica, es algo así como un diseño gráfico acá en Colombia, Sí. pero la verdad cuando estudié eso yo no sabía en qué iba a trabajar, ¿no? Era como, ay, eres bueno dibujando, ¿no? Entonces ahí estábamos en la secundaria haciendo dibujitos de Dragon Ball Z, de Sakura Card Captor, de todo lo que en ese momento nos gustaba. Y bueno, entonces entré a la universidad y mi profesor de dibujo artístico era un tipo muy particular, pero era muy bueno. Entonces me acuerdo que nos hizo subir como a la primera clase, bueno, compren aquí unos pliegos de papel, no sé qué, y unos lápices de 6B. Yo en mi vida he trabajado con un lápiz 6B que es supremamente blando, ¿no? O sea, está como a un pasito de ser un carboncillo. Sí. Y el tipo dice, bueno, muchachos, y así, dibujen un espacio interno. Y en ese espacio interno van a dibujar en el centro una mesa y en esa mesa hay un frutero y hay una manzana, un aguacate, ta, 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 y encima hay una lámpara y así. Y yo en mi vida había siquiera entendido cómo funciona la perspectiva. Todavía. Y en ese momento muchos de mis compañeros de la facultad se sintieron súper frustrados, se sintieron súper, porque el tipo encima tiene una retórica muy de, no, pero es que ustedes no pueden hacer esto, pues no sirven para la carrera. Claro. Pero después nos dimos cuenta que era su Filtro. humor, ¿no? Era un tipo de humor que él manejaba, solamente que como no lo conocíamos, asumíamos que era Claro. verdad. Claro. Peligroso es Entonces, igual, ¿eh? sí, igual mucha gente salió muy frustrada y entraban a la clase de él también muy frustrados y con miedo. Y bueno, al final nos pasaba a todos, pero porque entendía que la cuestión de ilustrar no era para todo el mundo. O sea, no todas las personas que estudian diseño tienen o deben saber dibujar. De hecho, yo pensaría que en este momento no es necesario. Entonces, creo que este profe me marcó mucho en la facu. Porque de verdad era muy bueno y exigía mucho. Entonces yo literal en ese primer semestre yo me iba a dormir y soñaba con las cuadrículas de perspectiva, ¿no? Era como. Y después de eso, o sea, realmente lo volví a ver en el tercer semestre, ya nos dictó ilustración como tal. También fue muy, muy cool y la verdad me sentía muy cómodo, pero también, o sea, salí a la universidad, me di cuenta que dedicarse per se a la ilustración, por lo menos en Colombia en ese momento era muy difícil. Entonces Sí. tenías que pasar pruebas con editoriales que no te pagaban y pues uno tan junior no, pues no había cómo, ¿no? Y realmente no, pues a mí no me pareció rentable. Entonces pues obviamente me quedé con el diseño, pero seguía ilustrando para mí. Después tuve la oportunidad de viajar a Buenos Aires y allá hice cursos con Abril Barrado, Uf, con grosso. Ignacio. Con Ariel Olivetti habías estudiado también, ¿no?
con Ariel Olivetti en la ola, con Ignacio Noé, con Ah. Andrés, este que tú conoces, Andrés Andrés Lozano. Sano, y también estuve con Max Fiumara, no sé, me acuerdo si fue Max Fiumara o fue el hermano, creo que fue el hermano, pues los dos son gemelos, ¿no? O sea, Y está Max y tuviste, está... tuviste como una formación muy de próceres de acá de Argentina, del Sí, dibujo. mal. Pero yo no sabía, ¿no? O sea, yo no tenía ni idea. O sea, estas Claro. personas talentosas, pero ya fue después con los años que vi que se convirtieron en quienes se convirtieron. Entonces, la verdad, para mí seguía siendo un hobby. Para mí, la figura humana es algo que me ha gustado mucho siempre. Y creo que el approach que tiene Abril Barrado en sus clases, que en ese momento ni siquiera había pandemia, era irnos literal a un taller en... Eso yo no me acuerdo si yo alcanzó a hacer en Palermo, Sí. por ahí cerca. Armenia, y escucharla hablar, y ella venía y traía el modelo y empezaba a dibujar sobre el modelo. No, esto es así, esto se mueve así, y tomando matecito y galletitas y toda la cosa. Realmente era una experiencia muy relajante, muy agradable. Y ella, per se, es una persona, Es un pan de Dios. Sí, es madre. muy buena persona. O sea, estar ahí con ella es como muy tranquilo. Con Olivetti la experiencia también fue muy particular porque fueron 3 o 4 clases y lo mismo, el tipo venía y nos decía, bueno, mire muchachos, dibujen esto, tal, no sé qué, y la verdad también muy jovial, el tipo era muy, muy buena onda. Sí. O sea, en general todos tenían muchas ganas de aprender, Andrés Lozano también con él vi fue más como fondos para, no sé, backgrounds, cosas así. Sí, él de siempre, siempre estuvo muy en el mundo de la animación. También Sí. ahora, bueno, hace cómics, historietas, hace de todo. Pero contaba siempre eso, el mucho, mucho fondo. Entonces, No, y el sí. manejo de color que tiene Lozano también es una cosa muy, muy chévere. Entonces, pues creo que esa pasada por Argentina, por eso la tengo como tanto cariño, ¿no? Porque creo que ese tipo de educación nunca lo hubiera podido encontrar aquí en Colombia, siendo muy honestos. Claro. Colombia, no sé ahora, ¿no? Ahora pues los mercados se han abierto un montón, ya existe como un poco más de... No sé si conocimiento y respeto, ¿no? Porque igual seguimos siendo un país en donde es hacer dibujitos, ¿no? Como que tiene esta cuestión medio peyorativa o de que es fácil o, ¿no? Y como que no hay un respeto y muy poca gente se puede dedicar a eso, ¿no? Sí. Colombia no sé si tiene dibujantes en Marvel, no tengo ni idea, creo que hay uno que otro, pero yo no lo conozco. Sé que sí hay gente en la parte del concept art que es conocida. Pero de nuevo son casos muy específicos o fue gente que de pronto creció con alguna clase de privilegio monetario o educativo, ¿no? Como de pronto de familia extranjera que tuviera como esta clase de tendencia. Claro. Pero de per se no. Entonces yo también creo que por eso nunca lo vi como una opción como para dedicarme laboralmente a eso. Entonces bueno, yo vuelvo de Argentina. En Argentina me acuerdo que pasó una cosa muy particular y fue... un concurso para ganarse un videojuego, creo que era como el Dead Space 1 o el 2, ¿no? Entonces era un concurso de dibujen uno de las criaturas y no había casi concursantes, o sea, éramos como 3 personas y yo mandé lo mío y aún así no gané, no gané nada. Entonces me frustré y dije, en la puta vida vuelvo a dibujar. No. 2 o 3 años no agarré un lápiz y dije, no, que esto no. Me frustré, o sea, dije, no, yo no vuelvo a dibujar. Dibujar, no quiero volver a hacerlo porque no otra vez, sino solamente estrés y pues obviamente si no gané eso soy malo, ¿no? Claro, mira. Exacto, entonces, Toda y la estuve muy presión. peleado con esa parte de mí durante mucho tiempo, hasta que, no sé, un día simplemente volví a agarrar y dije, ah, pues igual, ¿para qué me estreso? O Lo sea, perdonaste, claro. sí, que era también un perdón muy, muy, muy de uno, ¿no? Porque a veces uno agarra estas ilustraciones que uno hace y se compara con los maestros y ya. Tal cual. Y dices, no, soy muy malo. Y la verdad es que hay una competencia interna muy fuerte, ¿no? O sea, que tú dices, bueno, o sigo tirándome duro o simplemente sigo dibujando porque la única manera de mejorar es seguir dibujando. Y eso es lo bueno o Y. malo que tiene la profesión, porque te enseña que, o sea, vos, la única forma que tenés de avanzar es hacerlo, eso es no es que podés hacer otra cosa. Y la gente a veces pide como shortcuts, como atajos, ¿no? Sí, ¿Y sí. cómo puedo dibujar mejor?
en 5 minutos. Sí, de manera, o sea, creo que por eso también estoy como muy peleado con todos estos programas de IA y de, en general, como los Midjourney y eso, porque es como, de pronto te agarra eso, pone 3 palabras, hace unos paisajes increíbles y Dios mío, o sea, para uno que ha estudiado tanto tiempo, que vengan a, ni siquiera por el trabajo, sino como por el amor como a la artesanía o al estudio que requiere, es como, Sí. maldito sea. ¿Por qué lo haces, hijo de mil? Y, o sea, es como que me da mucho, recuerdo que había un Twitter, ¿no? No sé si era un fake news o lo que sea. Y era un tipo, yo no sé si ustedes vieron este The Book of Life, no. Es No, un nada. tipo que hace ilustro, o sea, que hace películas de animación y empezó primero, su segunda película fue como sobre estos libros que hicieron en Irlanda, que eran como una Biblia, que también después hizo como el cuento de una foca, de una niña que es una foca. Es muy bello, o sea, es que no me acuerdo cómo se llama, es Sí, un. The Son of the Sea. Algo, eso, La eso. canción del mar y The Book of Life son dos libros del mismo animador. Exacto. Y el tipo tiene un estilo muy particular y había esta persona en Twitter diciendo, hey, ¿alguien sabe cómo puedo hacer para que en este programa, no sé si era Midjourney o qué cosa, Ah. como estilo me salga más como el del Book of Life? Y le contesta el animador, sí, estudia. Estudia. Corta. Me Exacto. encanta. Y yo siento que me aprovecho con eso, o sea, mi acercamiento es ese, ¿no? O sea, es progreso, va a suceder, ¿no? Pero personalmente sí me causa mucho ruido porque esto es algo que yo llevo haciendo toda la vida, ¿no? No con como con un objetivo particular más allá de mejorarlo, pero es algo que llevo haciendo toda la vida para que alguien que no, de pronto no le ha dedicado tanto tiempo, tanto estudio, tantas ganas, venga a hacerlo en 5 minutos y asuma que solamente tiene que cambiar una palabra y ya. Claro. Es como mi inquina hacia el progreso, ¿no? Entonces un amigo me decía, ah, pero eres un cavernícola que no sé qué. Pero ¿por qué no lo entiende? Porque no viene de ese palo, capaz. No, sí, él es ilustrador también, Ah, sí. pero lo que pasa es que a él le encanta generar polémica y digamos Ah, que es de esos. comunicar con el mundo de esa manera, voy a generar esta incomodidad y después me cago de la risa, ya. Y listo. Exacto. Pero sí, es así. Y otra vez se me olvidó por qué llegamos a ese tema. Sí, estamos hablando del dibujo, viejo. No pasa nada. Ya no me Estamos acuerdo hablando cómo de fue. tus estudios. Igual. ¿Cómo te llevas con las redes sociales? ¿Estás, Yo con las redes sociales también peleo mucho, pero más porque me cuesta la constancia de andar posteando cosas, ¿no? Y últimamente, o sea, creo que o sea, no sé, yo no sé si es una cuestión generalizada, pero yo creo que la gente en el fondo asume que las redes sociales no son tan buenas. Es decir, a mí me pasa mucho que tengo temporadas en donde me la paso en Instagram y me encanta y posteo y hablo con la gente, no sé qué, pero llega un punto en que digo, ¿cómo es posible que no pueda parar de scrollear? ¿No? claro. Que sí, Sí. pero yo quiero parar, o sea, ya no hay nada que de verdad, pero y sigo, entonces como que me siento como literal en un vicio, ¿no? Sí. Un tiempo en donde realmente sí me causaba como mucha ansiedad ver que los ilustradores que sigo todos los días posteaban cosas y proyectos, ilustraciones y todo, y como que no paraba, así los veía, ¿no? Es como lo mismo que lo que le pasa a la gente normal, de ver a la gente feliz y de viaje, y Claro. entonces yo, uy, esto es demasiado, ¿no? Esto no es lo que yo quiero. Y pues literalmente como no vivo de la ilustración, siento que no tengo que generar un ruido, una difusión de mi trabajo. Claro. Y porque honestamente muchas veces me ha pasado que me contratan para estas cosas y me da mucha pereza, no, que cambiémosle esto, que no sé, y es como, ah, no, o sea, literal, yo creo que yo agarré la ilustración más como un hobby que como algo de lo que quiero vivir, ¿no? Yo también creo que me decías que trabajas en Fiverr, ¿no? Sí, los dos. Alillo. Sí, también pasé por Fiverr una temporada, un año,
Me divertí mucho, aprendí mucho. Hacía desde logos hasta ilustraciones para camisetas. Pero creo que me quemé un poco. Fue como, ¿no? Y en general tenía buenas calificaciones y no tenía como problema con ninguno, con ninguna persona, pero sí, entonces como que el ruido de las redes sociales a veces me siento muy superficial y me siento como muy vano, como que todo ese Sí. ruido, como que los hashtags y las cosas, y después ves este documental de Netflix que dice que literalmente, pues que estas creaciones son para joderte la cabeza de Sí. alguna manera, para que compres cosas, es como, como Y yo no estoy sé. cayendo en eso. Y yo serlo, no quiero ser como los demás. Y fue una multitud entera. Entonces, pues sí, con las redes sociales como que me llevo y no me llevo. De hecho, desinstalé el Instagram, pero a veces entro desde la web, pero sigue siendo como este vicio el que uno no puede como parar, aparte porque todos están ahí, ¿no? Entonces como, oye, te comparto una cosa en Instagram, bueno, voy allá. Claro, te Oye, obligan. ¿y qué estoy haciendo esto? Bueno, entonces voy para allá. Pero per se trato de no, o sea, como de decir, no, esto no, no. Entonces por eso como que peleo mucho con las redes sociales en ese sentido, porque no sé, a veces tampoco me gusta lo que veo del mundo en esa pequeña ventana, ¿no? Como por ejemplo esta tendencia últimamente de que la gente es como un NPC, entonces les mandan Ay, sí. cositas Ah, sí. y como, madre, o sea, ya nos fuimos a ¿Qué la está mierda, o sea, pasando? Sí, ¿qué está sí. pasando? Que tú dices como, pero qué putas, y cada vez ves cosas como más sórdidas. Y siento que a veces ya esa pequeña barrera entre la realidad y la irrealidad se vuelve demasiado pequeña. O sea, esos influencers que encuentras como en la calle haciendo maricadas y te da como una pena ajena que dices, maldita sea, ¿qué está pasando con el mundo? Entonces siento que seguirlos viendo igual así no te guste como que es alimentarlo, ¿no? Sí, claro. Pero pues eso es obviamente mi opinión, no la impongo sobre nadie. Pero si no lo hacen, son todos unos. No, mentiras. No, no. Sí, esto es algo muy, muy personal y con lo que peleo mucho, ¿no? O sea, trato como. También de alguna manera creo que por eso dejé un poco el digital y decidí retomar como las acuarelas, ¿no? Uy, qué lindo la cuarenta. Hice un curso de acuarela. Creo que fue el año pasado. Porque literalmente lo vi en la universidad, pero no recordaba. Entonces. Fue muy bonito volver como a encontrarme con eso, como que no haya tiempo de lo mismo, ¿no? Como simplemente disfrutar las texturas, el accidente que te da, como la mancha, jugar como con las aguadas. Entonces de ahí salieron algunas cosas que no sé si tengo por Lo acá. bueno de la acuarela es que es un tipo de técnica que no es para impacientes. Exacto. Y justo O para a mejor. estos momentos de ansiedad es como que viene bárbaro. Yo estoy re ansioso culpa de las redes sociales. ¿Cómo? Yo ando re ansioso culpa de las redes sociales. Es que se es últimamente como que siento que hay muchos motivos para estar ansioso. O sea, el mundo pospandemia de verdad siento que nos jodió un poco la cabeza, Sí, ¿no? boludo, mal. No sé si poco o mucho, ¿verdad? Hizo cosas con nuestras mentes y con nuestra manera de percibir la vida, entonces siento que ya todo tiene que ser muy rápido, pero al hacer todo tan rápido como que ya no tiene un peso de realidad, es decir, estuvo la pandemia, la guerra con Ucrania, ahora lo de Gaza, pero sigue sintiéndose de alguna manera como tan ajeno, como tan, ah, Sí, 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 eso por ahí. sí. O sea, como que te das cuenta es cuando hay crisis económica, el dólar está altísimo y tú no puedes comprar nada porque no te alcanza. Ahí es cuando dices, ah, sí, hubo guerra. Ahora entiendo Pero por qué está todo el quilombo. ahora, ah, era por eso, no me acuerdo. Sí, no sé, yo no sé, me siento en un lugar muy, o sea, siento que estamos en una realidad ya muy particular. ¿Encontraste algo de la acuarela, Pepito, o no? No sabía si ibas a buscar o qué. No, creo que sí, si me siguen en mis redes, así Sí, como vamos las a redes, escribirlas ahora, pará. Lo voy a escribir en el chat. pero sigan, Andrés Pepito, ahí como las acuarelas que hice. Porque no lo puedo encontrar. www.instagram. Arroba Andrés Pepito. Todo junto. Sí, así tal cual. Así la No sé si gente aquí le hace clic derecho. alcanza a ver algo acá. Oh, sí, muy copado. Sí, boludo.
por un lado. Ah, bueno, aquí también hay como, estamos jugando como con las veladuras. Entonces me salió como esta imagen muy LGBT, pero no tenía para nada que ver con eso. Qué bueno, mirá los gradientes. Sí, mal. Eso. Estamos jugando con los gradientes, entonces. Eso. O sea, si quieren, les recomiendo a. Ella se llama Alina Ilustra, así pegados. Una ilustradora colombiana que se dedica a hacer cosas en gouache y en acuarela. Me suena, creo que la sigo. De pronto que sí. Me parece que la sigo, ¿eh? ¿Me sigue o no me sigue? Me sigue o no me sigue. Y ejercicios por lo menos como estos de hacer nubes, ¿no? Como que ella empieza. No, qué bueno están esos Creo que paisajes. la única buena es esta, el resto es como. Y entonces ya te ve del lado que ya sí que entiende un montón de cómo debe ser la pincelada y dice: bueno, esto es una porquería. Bueno, esto es una porquería. Este está bonito, ¿no? El resto. No, pero de lejos todo funciona. Sí, Que cumple, caminando cumple. rápido. Este también fue como para jugar con los espacios negativos y positivos. Qué bueno está. Muy orgánico. Exacto. La acuarela, la verdad que es una técnica que se la recomiendo a todo el mundo porque eso te ayuda a ser paciente y aparte que siempre queda bien, o sea, como que uno piensa, o sea, te ayuda a aprender a valorar esos, entre comillas, fallos, ¿viste? Porque no es tan precisa. Mirá, oh, qué buenos que están los colores, bro. ¿Qué acuarela estás usando? Ah, oh, mira, esto de hecho fue antes del curso. Me fui para un viaje a las Galápagos. Dije, vamos a buscar un destino bien raro. Entonces me fui a las Galápagos y me estaba quedando en un hostel. Y no llevé como colores que pudiera. Entonces agarré unos ecolines que son como una acuarela ya diluida con agua. Sí. Y pff, así ya lo loco. Entonces te das literal, son puras pinceladas, ¿no? Sin ningún. Y esto fue antes del curso y ya después del curso, esto también fue allá y no tenía, No. no me acuerdo, no tenía color azul, entonces era un quilombo. Bueno, está bueno el desafío de no usar, sacarte, desestructurarte un poco, ¿no? Como decir, me voy a Sí. sacar este color, no lo voy a usar. Es que no sé si. No, mira ese. Pará, te voy agarrando la pantalla. Zarpado. ¿Cómo se llama Ah, muy ese? bueno. Critter, no, ¿cómo es? El de Last of Us. Sí, pero ¿cómo se llama esos que están así avanzados? Clicker, ¿no? ¿Clicker? Clicker. Sí. Eso. Muy Entonces, bueno. muchas gracias. Entonces, sí, eso es como lo. Últimamente sí creo que lo tengo muy, muy abandonado. Por ahí le hice como unos retratos a algunas personas. Estoy viendo acá en Instagram muy buenos trabajos. Me gusta que manejas varios estilos, como decirlo de una manera. Ah, sí, también les iba a mostrar unas cosas vectoriales que hice. Tenés muchas cosas. Acá puedo mostrar Sí, compartí algunas pantalla. cosas. Porque este, mirá, me Ah, ese. encanta porque tiene como justo el contraste de anime, ¿no? Y todo el render estilo anime y Sí. atrás tipo pintura, todo trambólico. Muy bueno. Pon Uy, el de qué buena. Candyman, que está por ahí. Ah, mirá, ese está Este buenísimo. está buenísimo también. Vecna. Y esto es lo que te digo, que son distintos estilos, ¿ves? Sí. O sea, no tiene Capaz que si cosa vos los mostrás totalmente. uno al lado del otro, ese está re bueno los colores. ¿Querés poner tu Está pantalla? buenísimo. Poné tu pantalla con color, Ale, que estás en blanco y negro filtro. Ah, ostras, pará. Me olvidé de eso. Pues yo me acuerdo de ese de Entonces. Daft Punk que está zarpado en colores. Das Punk. Tablet. Lo da Propiedades. Ah. Punk. El pan, míralo. Uy, pará que me olvidé cómo es. ¿Cómo era esto? Ese lo dibujaste cuando se murieron. Ahí está. Cuando se separaron. Ahí está. Mirá lo que es eso, boludo. Esa combinación de Sí. colores bien cyberpunk, aparte. Sí, Muy me bueno. encanta. Sí, Todo lo todo. que. Como el armado general. Todo como la letra estilo así, glitch. Sí. Exacto, sí. Copa. Estética me encanta. Bueno, este Raro. está con el rojo ahí. No. Fue para unas marchas muy,
muy, muy turbias que estuvieron aquí en Colombia, más o menos en esa época, y los policías le disparaban a la gente en los ojos. Uf, mami. Era una especie de tributo a estos monstruos. Ese fue. Este es el de cosa, ¿no? El de Stranger Ah. Vecna de Stranger Things. Claro. Lo Gran que me serie. gusta de esos dibujos es que fueron todos hechos por gusto. Claro. Sí. Este, bueno, acá con colores se aprecia mejor. Sí, mirá lo que es. Bueno. Las Ese paletas que usás, boludo, las lo. paletas que usás Esa es una se van de tema. colaboración. Evelyn Unfer, saludo. Que también es una genia, es argentina. De hecho, yo no la conozco personalmente, pero le dije que hacemos una cola y me dijo, dale. Y ella hizo, yo hice el personaje del fondo y ella hizo Mirá ese el Candyman, personaje. poné el Candyman que está ahí abajo, arriba de la calavera, con ojos. Este. Claro. Ese estilo, mirá, nada Muy que ver. O zarpado. sea, es zarpado. Es que lo que Es algo lo que a Juancho le interesa. gustaría mucho. Sí. Como es. No, quería remarcar como lo interesante de que manejas un montón de estilos y te salen todos copados. O sea, Mal, boludo. el blanco y negro en la tinta, los colores, o las sombras con tramas, todo. Este con Es que lápiz. Esto es tradi, ¿no? O sea, lápiz a mano, digo. exacto, sí, ese es Claro, lápiz. está. Está sacado. Ah, claro, acá están las cosas. Muy bueno. Mira. Sí, ese también me gustó. Ese también fue una exploración. Me dejaron una caja de colores y unas cartulinas. Pues, vamos a ver qué sale. Sí, la Igual uno. verdad que muy, todo muy copado. Le Muy diste buena sin saga. asco, Pepito, ahí. Sí. Uy, la puta, toqué el micrófono. Qué capo el Pepito. Un lujo, la verdad, ¿eh? Un Será ese chico. invitado de lujo. La verdad. De hecho, creo que si no es por como por el equipo que, los amigos que conocimos en el curso de Salva, ellos me tienen más fe de la que yo me tengo a mí mismo, porque me siguen invitando y hablando. Pero sí, muchachos. Todo que sí. Sí, Claro que sí. Gracias por creer en mí. Igual es un poco la típica, ¿no? Uno siempre Sí. se tira para abajo y están el resto de gente, los amigos, los compañeros, todo, que te dicen, pará, no te mates, y lo que haces tiene nivel copado, ¿no? Es Tenemos como que nunca el lo ve grupo. uno eso. Sí, Sí, es no, cierto. sí. Tenemos este grupo de Salva, los que quedamos ahí. Y pero qué más allá se ha vuelto como un, bueno, ya no tanto, antes era como un lugar donde quejarnos tranquilamente de nosotros mismos y de nuestras frustraciones. Ahora está tranquilo. A ver qué estás haciendo, Ale. Mostraros un poquito de tu dibujo. Yo estoy haciendo una señorita que acaba de tener unas especies así ¡Epa! Unas de uñas para que te pueda repulentas. rascar la espalda cuando te pica, ¿viste? Así de. ¡Qué cara de vieja hija de mil! Pobrecita. Esta es la que te hornea las galletitas, amigo. Sí. Claro, Sí, con esas tiene uñas. la uña. Me encanta la mirada, re vieja, turbia, boludo. Sí, la Tiene vieja, la verdad que. el aro, le re estiró la oreja, boludo. Sí. Mi barbero es así. Pero no me corta el pelo con las uñas, ¿Ah, afortunadamente. sí? ¿Tu peluquero te apoya en el brazo o no? Creo que sí, pero ya es parte de nuestra relación, no es Sí, eso consensuada. es. Ah, está bien. Sí, apóyame como el resto de tus clientes. ¿Qué estás haciendo, Pepito? ¿Qué estás dibujando ahora? Ah, quería hacer algo diferente respecto a esto, pero creo que no está saliendo. Vamos a ver si lo logro, porque no logro como darle la. Bueno, mira, ahí tenés. Ya el dibujo este que estás mostrando y el otro que tenías que habías bocetado son re distintos entre sí. Este me suena más como overwhelm, no me suena como que se está rascando, a menos que le ponga como más, Como que le das no más sé. rascada. Sí, como miro con sangre, loco. Ah, yo toda la mierda. Ah, mataría, igual. Como es, hablando de lo distinto que decía Adem recién de los bocetos, que hoy también lo noté yo, y está bueno eso de explorar,
en el boceto y explorar distintas ideas, porque es como a veces uno hace un boceto, un sketch, y como que se queda explorando, pero dentro de esa idea que hizo. Yo, Claro, por sí. ejemplo, ponele que yo hago esta mina y me quedo explorando, qué sé yo, distintas posiciones de mano, otra mirada, lo que sea. Pero vos es como que te vas directamente a otra idea a explorar. También, Sí, sí. O sea, como me que tenés gusta. mucho más rango ahí para de exploración. Sí, es que a veces pasa mucho que te casas con la primera idea y de pronto ya cuando lo ves terminado dices, uy, hubiera podido hacer esto, ¿no? Claro. Entonces, trato como desde el principio como de abarcar un poco más, a ver qué pasa. Pero pues no siempre pasa nada. No A siempre veces, sale bien, ¿no? exacto, No, lo a bueno veces. igual es que como que no te quedás ahí, o sea, yo soy mucho de quedarme, digo, bueno, ya fue, voy, lo, ya fue, ya fue, ya fue, y el ya fue constante y lo voy estirando y lo voy agrandando, pero no suelo ir a buscar otra. A veces Claro. sí, no estoy, tengo que estar recontra desconforme, pero voy a eso a medio sacármelo de encima a veces. Cuando es para mí, capaz me pongo un poco más hincha pelota, pero muy pocas veces. No soy de hacer muchos intentos. Como que si no lo logré, ya está. No sirvo para eso y no dibujo más. Y me voy a la mierda. Automáticamente tirado para abajo. Sí, ya está. Sí. Ah, ya está. No, No es para yo mí. creo que los ilustradores somos un poco masoquistas, la verdad. Sí, tal Sí. cual. Hicimos Totalmente. de la de buscar aprobación una carrera, ¿no? O sea, de profesor. Es cierto, boludo. Pero bueno, es así un poco la vida. La vida del ilustrador. Bueno, ya hablé mucho de mí, hablen de ustedes, por favor. Bueno, Ale te va a contar tu historia. Mi historia. Bueno, a ver. Era el año 1987. No, no, no. Sí, del 87, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Cómo es? No, mi historia en el arte es como una ida y vuelta y una casualidad que me trajo acá. Yo, como todo el mundo, cuando era chiquitito dibujaba. Y seguí dibujando durante toda la escuela, durante la preadolescencia, todo. Y se me daba bien. A ver, humildad aparte, obviamente, pero sobresalía del resto de los compañeros, de los chicos que conocía. Es humildad argentina, ¿no? O sea, es un Sí, estado. tal Ya es cual. un estado, ahí está. Entonces, nada, le mandaba. Pero nunca se me cruzó por la cabeza, obviamente, ser dibujante, ilustrador, ningún tipo de cosa relacionada con esa. Un poco por el pensamiento que tiene todo el mundo, ¿no? Yendo a lo que vos decías hoy al principio de, sí, dibujás muy lindo, pero la de trabajar, ¿te la sabés? ¿O querés comer algo cuando seas grande? Entonces, bueno, la típica, nunca se me ocurrió. ¿Qué hice? Cuando empecé a estudiar, cuando empecé a terminar la secundaria, ¿no? El estudio básico, tenía que hacer algo terciario, universidad, digo, bueno, voy a hacer diseño gráfico, que era más o menos lo que estaba de moda en ese momento y lo que pegaba más con lo que yo hacía, que era dibujar. No me gustó, fui a una escuela de acá, Malarro, una escuela de arte bastante conocida. La Malardo. La Macabro. La Macabro. Y no, la terminé dejando porque no me gustó y cosas de la vida. Y dejé de dibujar. Dejé de dibujar. Cuando tuve, no sé, 20 años ya no dibujaba más. Me había vuelto más de la onda de la música. Yo toco la batería y me había vuelto más de esa onda. Salir a tocar a distintos lugares ahí y un poco que me olvidé del dibujo. Cada tanto agarraba el lápiz, una hoja, viste, y le metía, pero lo dejé muy de lado. Y hace poco, hace no sé, 5 años, ponele más o menos, quise volver a dibujar y me metí en un curso. Un curso más que nada como para
para tener esa, que me den esas ganas de dibujar, ¿no? Como para tener ánimo, para tener un motivo por el que dibujar. Porque yo siempre le digo a él, hablo con él y digo, yo dibujar para mí no lo hago mucho. Es como que tengo que tener una motivación para hacerlo, ¿no? Entonces dije, bueno, si no dibujo por mí, voy a hacer un curso que me va a dar esa motivación para dibujar, ¿no? Las cosas que me ve el profesor, tarea, lo que sea. Y de paso, bueno, para tener un poco de sociales ahí con otra gente que le guste dibujar también. Hice eso un par de años y vino la pandemia. Cuando vino la pandemia, dejé el curso, obviamente, ya no estaba más. Y lamentablemente perdí el trabajo que tenía. Que en ese momento yo iba, tenía un trabajo en una empresa que arregla cruceros, para hacerlo fácil. Entonces iba por el mundo arreglando cruceros y todo eso. Estaba bueno, no me arrepiento, un muy buen trabajo. Pero bueno, no está más ahora. Que paz descanse, un minuto de Y silencio por el laburo. sí, un minuto de silencio por el trabajo. Y bueno, y yo estaba ya venía con esa envión que había tomado dibujando todo y había perdido el trabajo, estaba en mi casa, a ver, tenía ahorros, entonces no es como que estaba desesperado, viste, por la plata ni nada. Pero estaba aburrido, no podía salir, no podía hacer nada y tenía ganas de dibujar, pero ya no tenía el curso y dije, bueno, me meto en Fiverr. ¿Viste? Si alguien me pide un dibujo, me voy a tener esa motivación de nuevo para dibujar, ¿no? Además de que me van a pagar. En dólares. Y también. Sí. Mi Y bueno, primera chamba. me metí en Fiverr y nada, estuve ahí un tiempo, armé un par de dibujos para poner de muestra todo. Y salió una orden, y salió otra, y empezaron a salir. Y me fue bien y bueno, y ya hace 3 años que estoy ahí y ahora básicamente vivo de esto, dibujando. Qué bueno, qué bueno. Yo estuve ahí un año también, gracias a un amigo, pero eso fue hace prepandemia, de hecho. Fiverr era como otra cosa. Claro. Pero siento que fue una muy buena experiencia. Pues te conecta mucho como con la realidad, ¿no? Como con decir, bueno, sí, sí puedo vivir de esto, ¿no? Tal cual. Sí, con otro, o te conecta con otra realidad en realidad. Exacto. Claro, ¿eh? Y sí, y aprendes mucho por ese lado me gustó, ya creo que fue como que me embolé demasiado. Te cansaste de la plata. Claro. Mira, cuando uno es millonario no necesita trabajar. ¿Para qué querés si tenés, está forrado? Ya está, ya lo tiene. Oh, ya está pegado, ya está. Mi primera chamba. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. No, eso de que Fiverr te conecta con con otra realidad, la verdad que es cierto en el punto en el que, por ejemplo, yo me acuerdo antes de ponerme con Fiverr y todo eso, que quería hacer algo del dibujo, y a mí no se me cruzaba por la cabeza que yo pudiera, no te digo vivir, sino ni siquiera ganar plata de esto. Sobrevivir. Claro, sobrevivir por lo menos. O sea, yo, mi pensamiento era, bueno, me voy a hacer tatuador. Justo fue antes de ponerme a dibujar. ¿Entendés que digo, bueno, tatuando se gana plata, dibujá, listo, me voy a hacer tatuador? No es como que digo, bueno, ¿cuáles son las oportunidades que hay dentro del dibujo o eso? Eso no se te cruza por la cabeza. Y es un poco por, bueno, la cultura Y hay de bastante acá, ¿no? desconocimiento, ¿eh? Porque en realidad Claro. hay mucho. Yo la otra vez estaba pensando, como en el diseño, ¿no? Por ejemplo. También hablaba con otros colegas, qué sé yo, del tema de, viste que muchos te dicen, quiero laburar en tal lado. Y a veces te dicen, bueno, para entrar en tal lado, por lo menos al principio laburá haciendo, no sé, limpiando el baño, pero estás adentro. Una vez que entraste, después Claro, ya tal vas cual. creciendo. El tema es entrar, ¿viste? Y yo ya pensaba como en la industria del cine. Me crucé con un video de una piba que hace, creo que se llama prompts, Sí. que son como todas las cosas que se usan dentro de las películas, ¿no? Por ejemplo, estaba
tenían una caja llena de vidrio, ¿viste? Una caja llena de vidrios que se usan para las escenas en las que se estalla un vidrio y está el piso lleno de vidrio. Y esos vidrios son de una goma, o sea, parecen reales, pero son como de una goma, entonces no te cortan, se doblan todos, qué sé yo. Y me puse a pensar un poco en eso, en decir, claro, acá hay una persona en la que se está dedicando a hacer ese vidrio, ¿entendés? Y los vende. Bueno, y había dentro de eso también esculturas de comidas, tipo, cuando tiene una escena en una verdulería, por ejemplo, o van a una casa y abren la heladera, que yo no hay fruta de verdad, es toda fruta y comida que parece real, pero son todas prompts, ¿viste? Y dentro de Sí. esos prompts había marcas inventadas de papas fritas, de gaseosas, de un montón de cosas que se usan en las películas para llenar las góndolas de los supermercados, o de una escena de una casa y un montón de cosas. Pues si fíjate, si vos le buscás la vuelta, hay laburo de diseño, barra ilustración, lo que sea. En cualquier ámbito, porque uno dice, no, yo para laburar no sé, pues sienta boludez, ¿no? En Hollywood tengo que ser el archi mega pro. Y después vos mirás, no sé, una escena de Harry Potter, pues sienta boludez. Y alguien ilustró los libros, alguien ilustró el mapa, alguien ilustró tal cosa. La otra vez lo veía en la película de Lilo y Stitch, que hacían un Sí. paneo de una escena de la casa de la nena de Lilo. Y tenía como en la pared pegado un montón de fotos de la familia, ¿no? Sí. Y había visto un video de uno de los animadores de Disney que tenía cada una de esas fotitos chiquitas, en realidad era una ilustración grande tipo tamaño A3, hecha en acrílico o en acuarela, no sé. Las tenían todas encarpetadas y eran re grandes, o sea, a alguien le encargaron ese laburo y en la película aparece como en una pared de fondo. Viste, como que hay mucho, 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 mucho laburo, pero uno no sabe de esas cosas. Viste, como Claro, no se te ocurre de que es podés que entrar en esa industria. es un poco a lo que iba, que no hay cultura acá de eso. Claro. No hay cultura, porque es como lo que decíamos hoy. Uno dice, quiero ser dibujante, y sí, bueno, pero así te vas a morir de hambre, ¿entendés? Y es como lo básico que tiene la gente incorporado en la cabeza, es como arte igual a no vale nada, Claro, ¿entendés? Si arte no igual estás a metido en... hashtag Si no, morir de hambre. tal cual. Entonces es como si no estás metido en este mundo y que por lo general cuando sos un estudiante o sos chico y no tenés amigos o no tenés influencia de esto, no estás metido en el mundo. No. Entonces tenés siempre esa cabeza de ¿qué voy a hacer? Dibujo y listo, nada más, ¿entendés? Claro. También eso, hay mucha, quizás lo que se ve es la superficie, ¿no? Como uno, me acuerdo de que... No sé, yendo más cercano, quizás mi sobrina, que siempre está acá en el chat, ella le quiere trabajar en la industria de videojuegos, ¿viste? Y claro, lo que ella tiene en su imagen de como jugadora es los splash art, los diseños de los personajes, los diseños de los fondos y un montón de cosas. Y después, dentro de la industria de los mismos videojuegos o del mismo videojuego que ella juega, hay un micro diseños y micro laburos. Que no son esos que son recontravistosos, sino que también hay cosas que capaz que no se ven, pero ayudaron a formar parte del proceso creativo, ¿viste? Tal cual. No sé, justamente hablando de concept art, hay un millón de ideas que no pasan, ¿viste? Pero que formaron parte del proceso y por el cual se llegó al resultado final que ves. Pero nada, viste, capaz que la gente que mira por afuera dice, ah, si yo quiero dedicarme a hacer splash art y nada más. Sí. Y no se dan cuenta que pueden hacer Sí, o iconos, cualquier diseñar cosa las más. barras de vida, viste, qué sé yo, diseñar el menú, El UI, las claro, interfaces, un tal montón de cual. cositas, viste. Que por lo menos ya estás ahí adentro. Claro, sí, Justamente hay mucho laburo. el otro día vi un video que me salía en YouTube, viste, me salía, y yo no lo miraba porque no me interesaba, pero y salía, y bueno, ya está, lo termino mirando. Un chabón, un argentino, que hace 3D Sí. y dice que trabajó en el nuevo juego de Mortal Kombat, en el Mortal Sí. Kombat 1. Bueno, a Juancho tiene amigos que laburaron ahí. Bueno, Opa. y el chabón dice, yo estaba o sea, es un chabón que empezó también hace 5 años con el 3D
Gracias, abocato, por seguirnos. Gracias. Y el chabón dice que trabajaba con el 3D y nada, que quería trabajar en esa empresa, que no me acuerdo cómo es la empresa. Sí, la empresa de Mortal Kombat. Una empresa que trabajó para Mortal Kombat. Sí. No me acuerdo. Sí. Y el chabón dice que quería trabajar ahí, y entonces mandó portfolio, ¿viste? Sí. Mandó una carta de presentación con portfolio, aunque no estuvieran pidiendo, porque se fijó si estaban pidiendo o no estaban pidiendo, el chabón mandó igual, mandó un par así, hinchó un poco las pelotas, hasta que le respondieron. Y le dijeron, bueno, loco, ya vimos tu portfolio, no sé qué, no sé cuánto, cualquier cosa te vamos a llamar. Sí. Y listo, se ve que pasaron meses y no lo llamaron, ¿viste? Y por allá lo llaman. No, mirá, porque estuvimos viendo tu portfolio, nos gustaría saber si tenés interés todavía de trabajar con nosotros, no sé qué, no sé cuánto. Y obviamente el chabón dijo que cortó con la persona que estaba hablando, la entrevista, la pseudo entrevista ahí, y que se largó a llorar porque dice un estudio súper copado, ¿entendés? Que lo llamaba él, que sí. Claramente, él dice, claramente no estaba al nivel de los artistas que trabajan en ese lugar. Sí. Y dice que bueno, que entró en el lugar y al final terminó trabajando en un proyecto para el nuevo juego de Mortal Kombat y le encargaron corregir texturas del diseño de coso de Smoke es el que está, ¿no? Sí. Smoke. Entonces el chabón se encargaba de corregir texturas del traje y de hacer algunos arreglos y de, creo que se encargó también de una skin. Sí. Las texturas nada más, no el modelo. Sí, solo textura. Las texturas. Y uno piensa que tiene esa concepción por ahí de que decís, a este personaje lo diseñó un artista, ¿no? Sí. Que decís, bueno, lo diseñó, lo modeló y lo hizo todo. Y no, para un solo personaje son un montón de artistas. Y que tenés como este chabón que llegó hasta ahí y se puso solamente a corregir, ¿viste? Claro. Pero ya estás ahí, estás adentro en la industria y de ahí saltás a otro lado. Tenés currículum para poner, trabajé en el Mortal Kombat 1, boludo. Tal cual, ¿entendés? Y es como uno no se imagina hasta dónde puede llegar, porque no se imagina cómo es adentro, ¿no? No tenés la cabeza de cómo trabaja la empresa. Claro, claro. Sí, yo, uno de los amigos de Juancho, que siempre está acá en el stream con nosotros, laburó en el Mortal Kombat 1, y que es uno de los modeladores del juego que está haciendo él. Y sí. Creo que el tipo se dedicaba a hacer la ropa de Johnny Cage, pero como alternativa, o sea, tipo era, no sé, cosas militares, viste, no sé, por ejemplo, botas, cositas de chalecos con cositas para guardar cosas, pero eso era, o sea, ese era el laburo y fin, y viste, cuando diseñan fotos también, a veces alguien diseñó la pava y el mate que estaba arriba de la mesa que salió en el tráiler, viste. Claro. Bueno, es que el chabón este contaba que a él le llegó el modelo de Smoke y le llegó sin cabeza. Claro. O sea, porque de la cabeza se encargaba como otro estudio, ponelo, otro departamento. Sí. Pero es como, es re loco porque no te imaginas que son tantas personas ponerle para un una solo cabeza. Personaje, claro. ¿Entendés? Sí, sí. Por una cabeza. Por una cabeza. Sí, no, es muy loco. Bueno, eso también tiene que ver con eso, el desconocimiento de la industria de la que te gustaría trabajar. Tal cual. Yo escucho mucho un chabón que laburaba para Blizzard, que tiene como un canal de YouTube en el cual habla sobre concept y un montón de cosas. Y yo de ahí saqué lo que siempre les cuento a ustedes, que hay un chabón que se dedica solo a dibujar piedras. Es como el mejor dibujante de piedras para entornos. Y se profesionalizó en eso el chabón. Bueno, eso lo saqué de ese podcast, de ese chabón. Como que hay mucha, mucha, mucha industria. Pero claro, imagínate, ¿a Gata la sabemos nosotros o qué la van a saber nuestros viejos, boludo? Claro.
Más Claro, vale que obvio. van a pensar que te gusta el ayuno. Claro. Nuestros viejos, ni la gente que dibuja o que quiere arrancar en esto, no tiene idea, ¿entendés? Que Claro, boludo, es río. la mayoría se terminan frustrando por no conocer esto. Claro. Dicen, no, no voy a llegar nunca, qué sé yo. También hay otra cosa que no sé si pasará tanto allá en Colombia, Pepito, pero acá, boludo, yo, a ver, en Fiverr ya tengo en lo que va del año 110 proyectos terminados. Que algunos de esos proyectos, o sea, la otra vez sacaba la cuenta, ¿no? Son más o menos 9 proyectos por mes, a 110 al año. Y algunos de esos proyectos son de 6 ilustraciones, 9 ilustraciones, otros son de 1, otros son boludeces, ¿no? Me pasó que estando laburando en Fiverr, me escribe una fábrica de acá, de Argentina, que se dedica a hacer remeras, ¿viste? Y me escribe para que laburemos juntos, qué sé yo, qué sé cuánto. Me había visto en Instagram, viste un montón de cosas así, como que iba por ese lado. Yo contento porque, o sea, sabía que no me iban a pagar bien, pero estaba haciendo algo acá que podía ser visible, viste, que sí, que me lo iba a ver gente de acá. Está bien, un poco el laburo afuera, que capaz que a veces no llega acá ni en pedo, pero que un poco reconocimiento argentino, viste, qué sé yo. Entonces digo, bueno, algunos laburitos acá quiero hacer. Y hablo con este chabón. La cuestión es que no cerró por ningún lado, ni por el precio, ni por el laburo. Sentí hasta que un poco menospreció mi laburo, ¿viste? Y vos decís, boludo, eso también acá, ¿no? Acá mismo te hacen sentir de esa manera y afuera te revaloran tu laburo, boludo. No, no todos, pero no, no hay tanto quilombo como acá. No sé, viste, también dice uno no es profeta en su tierra. Pero yo acá me resentí reninguneado un montón de veces. Y que te dan vuelta para pagarte. Y que te quieren bajar el precio todo el tiempo. Y que un montón de situaciones, de un montón de cosas. Y después en estas plataformas, como que a veces te das cuenta que no es el lugar, ¿viste? Tal cual. No sé. Sí, aquí yo particularmente, a mí me gusta trabajar con freelance, con clientes colombianos, honestamente. No te gusta. Para nada, o sea, ni desde un logo hasta, ¿no? Honestamente prefiero no hacerlo. Sí, yo ahora ya no lo hago directamente. sí, y con Fiverr sí me pasó. Que la gente, o sea, había clientes de todo tipo, ¿no? Pero la gente era muy agradecida y era muy especial. Entonces me acuerdo que uno de los primeros laburos fue con la revista de turismo para Netherlands. Sí. Entonces le estaba en un mapa tipo infografía donde estaban los puntos de interés de la isla. Y habiéndolo terminado, no solo me pagaron por el trabajo, sino que también me enviaron desde allá hasta Colombia una copia de la revista con el trabajo. Igual era muy Wow. particular porque decía créditos, ilustraciones, Andrés Pepito. Y pues obviamente yo no me llamo Andrés Pepito, pero fue muy bonito recibir ese detalle, ¿no? Como que van un poquito más allá, como que son un poco más humanos y te dejan saber que aunque no te paguen un montón, el trabajo que se hizo fue importante. Sí. Claro. O sea, acá realmente los trabajos que a mí me han dado satisfacción no han sido pagos. Es decir, un ejemplo es este que les voy a mostrar, que pues como no era A el ver. archivo original, la fuente se fue a la mierda. Yo hace como un año más o menos estoy tomando clases de salsa, merengue y Sí. bachata. Y resulta que mis profesores tenían un mural en la escuela. Eran ellos dos, más o menos, ¿no? O sea, que tú dices, o sea, había una ilustración ahí como muy, 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 no abstracta, pero no, que tú la ves y dices, hey, yo puedo mejorar esto. No, nadie me lo ha pedido, nadie me lo ha preguntado, pero si de pronto puedo, creo que quisiera como proponerlo. Y este fue un trabajo que honestamente no me pagaron. Y No, yo no, les no, hice lo unos hiciste por puro gusto. y se los regalé. Y ayer justamente fue una fiesta de como ya, de la escuela, y me llamaron y habían puesto este que yo les hice en el salón. O sea, lo El mandaron que en. está en tu Instagram. Exacto. Ah, sí. Exacto.
Pues aquí estoy compartiendo pantalla, no sé si se ve, estoy compartiendo como el proyecto en No, se ve tu Photoshop. Tenés que dejar de compartir y compartir otra vez, me parece. Igual, que este decís. Sí, Mira. ese. A ver, para que lo voy a mostrar desde la pantalla de Ale. Acordate de ponerte color, Ale. Sí, ahí le pongo. Dame un toque. No, no, te lo digo por tu bien yo, ¿eh? Es que nunca me acuerdo. A ver, en filtros sí, y acá. Ahí. Sí, me Es encanta. algo. Ese es un estilo más vectorial que tenés, ¿no? Como Claro, ese fue más un de estilo. diseño. Sí, Habías en medio la niñera, viste que habíamos hablado un poco de eso. Ah, sí. Sí. Eso fue de. Agarré referencias de cartoons más vintage, como de los 50, creo, no sé. Sí, toda Y la onda. voy a intentarlo, quiero intentarlo, quiero ver qué sale, ¿no? Y al final, pues a ellos les gustó mucho eso, pero literal fue un trabajo por el que ni siquiera me lo pidieron, sino solamente se los mostré y quedaron súper contentos. Y a mí me da mucho más satisfacción ese tipo de cosas. Que me hayan buscado y me hayan dicho, ay, te vamos a pagar, no sé qué, porque al final es, no sé, no sé, como que se vuelve pesado, se vuelve diferente. Pero si el Pero cliente en general es bueno, tú haces ese trabajo muy feliz y sobre todo si te dejan proponer y como que si te dicen, no, si nosotros confiamos y hay veces en que esos clientes aparecen, ¿no? Puede que no sí. te paguen mucho, pero de verdad el trabajo que haces es como que de verdad te gusta, ¿no? Te premia y yo siento que esa satisfacción a veces puede llegar Vale a ser un poco. más. Sí, pero pues obviamente uno trabaja es para tener dinero. Sí, nos gusta la de comer, no, 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 no nos gusta esa de ayunar. Sí, no, no, no somos de ese tipo. Entonces, particularmente ese proyecto me gustó mucho. No recuerdo qué más, la verdad. Pero sí, siempre que es trabajo ilustrativo, prefiero hacerlo con gente de afuera. Este de las cartas que les mostré como de los indígenas es con gente de afuera. Sí. Pues hay una persona que se encargó de encontrar al cliente y él es el que habla con ellos, que es colombiano. Pero las bajadas sí son para gente de afuera. Claro. Sí, Y yo también está pensado es por ese que no hay mercado. más. ¿Y hola? ¿Eh? ¿Hola? Hola, sí, hola. Hola, hola. No, ya. ¿Ya Te perdí está? por un momento. ¿Me escuchás? Sí. Oye, oye. Sonidos. Que te decía que está pensado para ese mercado, ¿no? Como para el mercado Exactamente. yankee que compra NFT y gasta platita. Claro. Sí, es que creo que también es porque nosotros no tenemos mercados No tenemos como cómo pagarlo, boludo. exacto. O sea, si te contratan para ser, no sé, el artista de una película, muy seguramente vas a hacer todo tú, ¿no? Claro. Tal cual. Y un videojuego te va a tocar hacer todo a ti, entonces no, como que nosotros no tenemos esa capacidad de especializarnos en una sola cosa, que siento que nos puede jugar en contra, pero también a favor, ¿no? Porque es como, bueno, yo he hecho esto, he hecho esto, he hecho esto, sé hacer muchas cosas, no solo una. Sí, es cierto eso. Entonces, por lo menos en Fiverr sí recuerdo que, creo que de los últimos trabajos que me hicieron decidir salirme fue una señora, no me acuerdo de dónde, y ella necesitaba unas ilustraciones para un video. Pero eran vectoriales y ella de entrada no me dijo que necesitaba despiezarlas, ¿no? Como el Ah, cabello. claro. Entonces cuando yo se las entregué, pues obviamente había una coherencia, pero no estaban pensadas para eso. Pero esta mujer me hizo, o sea, yo tuve que tener mucha paciencia con ella y al final la experiencia de ella fue muy frustrante. Pero al final lo volteamos de la manera que me dijo, no, mira, porque ella trabaja como para estas plataformas que también buscan freelance para Sí. hacer trabajos. Ay, ¿por qué no te metes? Lo manejaste tan bien que nos gustaría ofrecerte un plan latino. Y yo le dije, yo no quiero nada que ver con usted, señora. Señora, ¿por Acá qué no lo se va un hice. poquito a lavar las Sí, ¿sabes? patas? Los piecitos. Entonces, sí, hay de todo. Después una. Y es más que todo porque creo que la gente no entiende. No sé si les ha pasado en Fiverr que la gente no entiende exactamente
cómo funciona el pedido Sí. o lo que esperan es muy diferente o... Sí, los nuevos que entran a Fiverr, sí, a veces sucede eso. Sí, no entiende cómo funciona la plataforma, entonces. Sí, o ven como unas imágenes y me pasó también con una chica que me dijo, no, yo quiero que me hagas así, me hagas esa, o sea, como un servicio de retratos. Y al final yo hice el retrato de ella y a ella no le gustó, ¿Ah? pero yo no sé realmente por qué, porque no, no sé, no le gustó, pero me dijo que pésimo servicio, que eso no era por lo que ya había pagado, pero tampoco fue muy explícita en su feedback, entonces, claro, Claro. Sí, esa pasa era la mucho oportunidad. eso también. O sea, hay de todo. Y es como, bueno, realmente fallé yo, porque siempre uno es como, ah, fue mi culpa que no haya salido bien, porque siempre quieres como que todo salga bien, entonces Sí. también te vuelves un poco también cínico, la hora es como, ah, mire, señor, agarre sus $5 y no me joda, o sea, Sus cinco ah, claro. dólares. Sus $5 Váyase. mugrosos. Exacto, no creo que le alcance, parece muy lejos en su país, pero váyase bien a la mierda, entonces... Sí, como que también aprendes a soltar. O sea, yo creo que Fiverr de verdad le ayuda a uno mucho como a tratar con los clientes, ¿no? Sí, hay muchos, hay muchos. Carlos y eso. Y aparte que también te ayuda a ordenarte, porque o tenés los tiempos de entrega y se pone el relojito ese, ¿viste? Sí. Sí. El relojito de la muerte. El relojito y se te acaba el tiempo. Sí, yo la disfruté, pero sí siento que cumplió como mi tiempo ahí. Ya está, basta. Basta, no queremos más. Te tengo que hacer una pregunta importante. En este stream tenemos un par de preguntas Uy, ayer no le hiciste. que nos gusta hacer a todos los invitados. Y ayer no la hice, y me acabo de dar cuenta. Pero Pepito, que es argentino, va a entender. Por lo menos. Obvio, dale. Dale. Oye, pa. Dieguito Maradona. Dale, vieja. Dale, vieja. Pepito querido, vos, ¿con qué fiambre te identificás? ¿Qué fiambre serías si fueras un fiambre? Esa pregunta me parece tricky porque de las cosas que nunca logré entender muy bien cómo funcionaba era el fiambre. O sea, entiendo que, o sea, para, yo pensé que era el corte de carne, como el... ¿no? Como la mortadela o no sé. Claro, es eso. ¿Así? ¿Ah, pero ¿Sí? no sé, no sé cuál es su, o sea, no sé. Mira, Ah, tenés. él piensa que es como que estamos usándolo como un concepto aparte de eso. No, no, no. Nosotros acá decimos, lo que estamos pensando es qué tipo de fiambre, si nosotros fuéramos un fiambre, ¿cuál seríamos, no? Por ejemplo, yo me identifico con el ¿Cuál jamón sería su? cocido. Yo se me imagino, yo me identifico con el jamón cocido. Podría haber sido paleta en otro momento de Listo. mi vida, pero hoy en día creo que soy jamón cocido. Un poco más de calidad, ¿viste? Antes era más barato, ahora creo que tengo un poco más de calidad y ya me puedo considerar jamón cocido. No soy jamón crudo porque jamón crudo es de gente rica. Bueno, no soy jamón crudo. Intentando traducir esa palabra, o sea, esa pregunta incluso al colombiano y no sabe, no sé, o sea, ¿qué tipo de embutido eres? Claro, eso sería. ¿Qué tipo de Claro, embutido ahí. eres? Exactamente. Voy a preguntar a mi novia, pero quisiera que me diera como una respuesta muy Que no sea salame. sexual, ¿no? Así. No, para mí. Mejor morcilla que he tenido. No. Qué chica morcilla No. sos. No, Vos sos una ya se está morcillita. empezando a descontrolar, amigo, Sí, esto, me ¿eh? encanta, vamos por ahí, vamos por ahí. Yo creo que por mi color de piel, no mentiras. ¿Qué tipo de embutido soy? Mira, creo que esto es más aspiracional, pero yo quisiera hacer como un jamón serrano. No sé si hay algo similar. Claro, ese es el que yo digo jamón No. crudo. El jamón serrano es estándar, o sea, es estándar de calidad. Exacto, así como. Algo muy, o sea, es lo que yo quisiera hacer, pero estoy muy seguro que yo sería un jamón que compras que no es ni de pollo ni de pavo, sino literalmente de cerdo, El pero jamón no. cocido. Eso es como Sí, yo. está. Jamón Sí, cocido. estándar.
Estamos todos más o menos en la misma, me parece. Sí, todos tienen, Sí. nos, no, nos consideramos bastante normales, no nos consideramos nada extravagantes. O sea, quiero ser jamón serrano, pero soy un jamón muy regular. O sea, muy del. Del Pero. montón, del que lo consigue en cualquier lado. Claro, pero eso también lo hace que sea muy confiable, ¿no? Es Claro. decir. Claro, Eso es lo nunca que yo falla. pienso. Sí, yo digo, bueno, soy. Antes era paleta porque era muy trucho, ¿viste? Era. No, no, era muy falso, ¿viste? No, no era el real. O sea, era. Quería ser jamón, pero no llegaba, entonces era paleta. Más barato. Más trucho. Y ahora ya me Sí. considero jamón cocido, que es como decir, más confiable. De paleta ya ni siquiera es como de un animal que No, no, debería la ser. paleta es un. Es un. No sé, boludo. Será la sobra del jamón y con colorante, porque no sé ni qué es. Aquí podemos decir que es de carne niño perdido o. Carne de niño perdido. De perro. De perro abandonado. Exacto, de perro y ni siquiera un perro fino, ¿no? Un No, no. perro No, 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 de 7 razas. Ahí. no. Obvio. Entonces sí, creo que soy el mismo que dijiste tú, ¿eh? Eso es jamón cocido. Jamón cocido, Me me gusta, gusta, me sí. gusta. Y después, la otra pregunta que tenemos, podría ser, siendo por el mismo camino, si no te identificas con un fiambre, puede ser qué auto sos, tipo qué auto consideras que sos, pero Quiero ser un, prefiero ser un jamón, la un verdad. jamón, sí, yo también. Sí, que ser un Y auto después, bueno. ¿cuál es la otra pregunta que tenemos siempre acá en el canal, Lale? No sé, ¿de qué lado de la cama duerme, amigo? ¿Qué No, sé yo? no, no. Así, si te. Depilación anal, No, con yo no la hago, prefiero que se encastre todo cuchilla ahí. o con cera o láser, no, no No, sé. no, nada, nada. Que se Natural. quede el papel higiénico encastrado No. ahí. Eso es. Siento que también es una buena pregunta, ¿no? ¿Bidet o papel higiénico, ¿no? En Argentina Bidet. también No, se bidet. pasa. Las dos cosas yo igual, ¿eh? Como sacar lo grueso con papel higiénico Claro. y bidet para darle la pulida óptima. Claro. Es al primero cuando terminas con el asunto. Una pasadita de papel Después para de dejar el sacar todo, todo el depósito. barro. Claro. Pero qué tipo privilegiado, tiene dos Sí. métodos. Sí. No. Si hay lugares del mundo que no tienen ni lo uno ni lo otro. Un saludo para los chicos de África, che. No, está hablando Venezuela. No, amigo. No. Ya nos van a cancelar, amigo. Peor este, boludo, mira lo que dijo. Parece. Un saludo a la gente de Venezuela, che. No, sí. No, amigo. Espero que haya luz mientras tienen este streaming y puedan escucharlo. Mirar TikToks. ¿Qué otra pregunta tienes ahí en el haber para? Yo tengo más preguntas con el dibujo, porque quizás vos, por lo que estás diciendo, veo que no sé si te encontrás con muchas frustraciones al momento de dibujar, porque veo que vos lo disfrutás mucho directamente, como que el dibujo para vos se siente como más un disfrute, que no tiene como frustraciones, porque viste, las frustraciones a veces tienen que ver más con el. Quizás estás haciendo algo y no te sale y vos decís, ah, no me sale, bueno, hago otro y hago otro. Sí, obvio, me frustro un montón, pero creo que también tuvo que ver como con entender que no estoy muy casado con un resultado, ¿no? Bien. Literal, puedes sentir que terminaste una ilustración, pero sabes que si tuvieses que repetirla, ya aprendiste muchas cosas de la anterior, ¿no? Entonces, sí es como, o sea, creo que es lo que me frustra particularmente a veces es no tener como la disciplina para llegar al lugar, ¿no? Claro. O sea, divago mucho y me frustra no tener ya como, mire, lo terminé, es esto, ¿no? Sí. Esa creo que es mi principal frustración, de tanto que divago, no llego a ningún lado. Pero pues entiendo que muchas veces es un proceso, por eso también me gusta mucho bocetar, Sí. agarrar el. O sea, no solo bocetar en digital, sino bocetar
en análogo, es decir, agarrar un lápiz, una libreta, sentarte en un lugar y empezar a dibujar cosas, la gente, las mascotas, las mesas, ¿no? Los lugares. Eso me parece también muy, muy interesante y sobre todo muy difícil de hacer, Sí. ¿no? Porque tú te sientas en una cafetería, ¿no? Sacas la libreta y dices, bueno, voy a dibujar algo de la vida real. Y empiezas a ver cómo las cosas y hasta que encuentras algo que te llama la atención y bueno, le das. Entonces ahí es donde encuentro más frustraciones porque las cosas en la vida real tienen como una manera de ser que es que plasmarlas a veces en el lápiz es difícil, es difícil de entenderlo, Sí, ¿no? totalmente. Y Es sí, creo que cierto. esas serían mis dos frustraciones grandes, es no poder concretar nada. No. Y cuando te piden un encargo así como por ejemplo todas estas, vos de las ilustraciones de las cartas hiciste un montón. No sé, Sí, hiciste como 10 o no sé cuántas hiciste, pero era un montón. ¿cuántos he hecho? No, con eso sí tengo un deadline específico, Sí. pero ahí mando mucho, mucho boceto antes, ¿no? Como mucho, hey, mire, así, ah, listo, hágale. Porque me rompe mucho las bolas que ya teniendo la ilustración terminada te digan, no, pero es que la expresión de la cara y yo, pero hey, yo estamos Pero al si ya te dije, principio. ya te dije. Pero, ¿qué me pasó con esa de la indígena que les mostré ahorita? Es como, no, pero le podemos cambiar la expresión de la cara y es como, ah, pues de poder se puede, pero ¿por qué me están Claro. pidiendo eso? Claro. Oh, Sí, sí. y. Sí, entonces como para que te pase un boceto antes, maldita sea. Oh, qué mierda laburé. Cuando te encontrás con esos laburos, ahí sí te encontrás con quizás alguna más frustración al momento de crear la imagen o también lo disfrutás como ahora. Depende, digamos que creo que internamente refunfuño mucho y en mi cabeza es más difícil de lo que de verdad era, ¿no? No sé si les pasa que a veces es como, uy, tengo que ir a tal lugar, no, pero qué Sí. pereza, ah, me voy a Qué agarrar. paja. Pero Y después la lo haces. satisfacción. Exacto. Y lo haces y es como, ah, pues sí, estoy acá, está Estuvo todo bueno bien. al final, sí. Entonces, Ya me acordé de la entonces. otra pregunta, esa después te la hago. Dale. Cuando vos me No, dale, digas, ya. Ahora que soy querido. la otra pregunta del canal es, ¿cuál es tu placer culposo del cine? Ah, sí. Las películas que tienen coreografías como de hip hop, ¿En ¿no? serio? El placer que están así como en la calle ¿Te gustan empiezan. esas películas? Sí, las disfruto y no me olvido. O sea, un poco sí, un poco sí. Porque después como que digo, esto es muy real. O sea, ¿quién en la mitad de un atascamiento, embotellamiento, no me acuerdo cómo le dicen en Argentina, se va a poner a bailar? Digo, sería No, una no, no. gran actividad, pero no va a salir bien, Claro. ¿no? Uy, sí, bueno, a mí no me gustan las pelis musicales. A mí, desgraciadamente o afortunadamente, sí. Te encantan. Sí, o sea, creo que los musicales un poco, aunque no es tan culposo porque sé que es de gente muy intelectual ver musicales Solo y los tal. mejores miran musicales. Pero hay cosas que me gustan mucho, ¿no? Porque hay producciones muy buenas, no solamente escuchar a la gente cantar, sino, no sé, por lo menos Sweeney y todos, Los Miserables, Claro. que sale. Por lo menos yo nunca había visto a Wolverine cantar, ni me imaginaba que podía hacerlo, ¿no? Pero salen Los Miserables ahí haciendo Jean Valjean, Hugh Jackman. Sí, ¿cómo se tienes otra peli que aparte de Los Miserables, que él hace de como de una especie de artista de circo, no sé cómo se llama, de mago? No, es el mago. Sí. Coso, de Prestige. No, 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 en esa no canta, no, no, no. Hay una El de. show. El Ah, show. El The show. Showman. The Showman, esa. Esa también es Ahí Hugh también. Jackman y también está cantando. Y creo que tiene esta. Australia también es musical, no es que no me acuerdo. No sé cuál es Australia. Sale con esta muchacha. Esta rubia, menemista, no creo que se llama. Rubí menemista. No. Nicole Kidman, me parece.
Pero no recuerdo si era un musical o no era un musical, o solamente era una historia de amor de ellos dos en Australia. Bueno, musicales, cosas sí me gustó. Moulin Rouge, ¿cómo se llama? Moulin Rouge, sí. Cabaret, se llama la peli, ¿no? Moulin Rouge se llama. Sí, Moulin Rouge. Moulin Rouge está buena la peli, está Cristina Aguilera. Ah, dale, ¿Eh? pibe. La ¿Cristina Aguilera? Cristina Aguilera, sí. Aguilera hizo ¿En la peli? no sé si en Sí. la peli, pero en la Sí. canción. No, la canción sí, pero la canción es Lady Marmalade. Hay una película que se llama Moulin Rouge. Sí. No se llama Moulin Rouge. Con Ewan Sí, Solo creo que que. no sé si estaba en la película o solamente como en la banda sonora. Pero no No, está señor. Cher también, no está Cher en una peli de esas. En Pará, ¿eh? Chicago. Capaz que me estoy confundiendo, ¿eh? Pará. Capaz se llama Cabaret. Película. Cher y Cristina Aguilera. Cristina Aguilera. No me des falso. Burlesque se llama. Ah, Lo recagué y actúa, está. Se llama Burlesque la peli. Y es medio así, Moulin Rouge, ¿no? Esa onda. Mira, y en la portada del video está Cher y Cristina. Hace falta una leyenda para crear una estrella, dice. Tomá, y está Cher y está Cristina Aguilera. Como un genio liberado. Haré tus sueños realidad. Bueno, Wow, sí, yo soy un poco latina, me encanta el me español, encanta el wow. español, aguante dulce de leche. Ah, pero me acordé de Anya Taylor, Tania Taylor Joy, ¿no? Que Sí. dijo, sí, para nada, no sé. I like to eat empanada Sí, para nada. and I put to my toast dulce de leche. Me encanta el. Dulce de cajeta. Eso es mexicano. Aquí le decimos arequipe al dulce de leche. Arequipi. Arequipe con eje, Arequipe. arequipe. ¿Y por qué no le dicen bien? Díganle bien, No sé. si sabes cómo se dice, decile bien. Bien, me Decile acuerdo bien, loco. recién conseguí laburo allá en Buenos Aires, y mi jefe, ¿no? El patroncito. Lean tal cosa. Y entonces me decía, ¿eh? Y yo, sí, lean, que necesito que revises este diseño. Y habla bien, hijo de puta, ¿qué ¿Te te decía pasa? así? Pará, No. ¿cómo fue tu venida a Argentina? O sea, vos hiciste esa experiencia de venir acá, pero ¿dónde estabas laburando? ¿Cómo fue todo eso? Bueno, yo principalmente iba ¿Hay a que ir poner a música triste de fondo para cuando contás esta historia o no? Igual sería como, pero ¿y cómo te hiciste argentino, bebito? Entonces, básicamente, ¿Sabes qué pasa, che? sí, mira, no, no me acuerdo qué año era, pero fui a estudiar. La idea era que yo fuera a Canadá, pero terminé Argentina. Ah, igual, Y bueno, es casi igual. bueno. Prácticamente lo mismo. Sí, claro, es lo mismo, sí. Es como que hubiera ido a Canadá. Más grande que Canadá, Argentina. Sí, papá. ¿Anduviste en la República de Córdoba? Entonces, bueno, no recuerdo muy bien en qué año fue, pero me iba con mi ex esposa, y conseguí laburo en la agencia digital. Y me acuerdo que ya el primer fin de semana tuve que quedarme laburando, era diciembre, No, era veranito. te reengancharon. Ya como Agarraron nuevo, dijeron. sí, muy bueno, derecho de piso, boludo. nos quedamos todos laburando ese día, mi jefe incluido, y fue incluso bastante agradable. Pedimos McDonald's, estábamos tomando Fernet, no, Fernet no, fue una de las project managers y nos hizo como unos daiquiris y fumábamos ahí en la oficina mientras trabajábamos y Epa. llegaron putas y bueno, lo Era, normal, ¿no? claro, sí, lo normal era como Mad Men, pero Exacto. me gusta, me Entonces, gusta. Buena vivencia. y bueno, realmente fueron muy, muy buena onda. Conocí muchos amigos. O sea, digamos que mi concepto de amistad en Colombia cambió cuando llegué
A Ustedes Buenos no son mis amigos, son todos sí, unos sí. tontos. Entonces supieron lo que era la amistad, no como mis amigos de Argentina, que sí me quieren. Y devuélvanme la plata, porque eso no hacen los amigos. No hacen los amigos. Devuélvanme mis cosas. Devuélvame virginidad. No. No. No era por ahí. Sí, me di cuenta tarde que es mía, es mía. Sí, este es tu día, Pepito. Vos podés hacer lo que quieras. Esto es stream. Es tarde de hombres, así que no pasa nada. No pasa nada, está todo permitido, papá. Me droga, lo que hace. ¿Cuándo llega la puta? No, la puta, loco. La Yudin, el Gerba que nos mande más puta, loco. Vamos, Gerba todavía. Gerba, apagate lo de enano. Ahí, partusa. Entonces, bueno, básicamente conseguí trabajo en esta agencia y bueno, la pasé muy bien. Y ahí también aproveché pues para hacer todos estos cursos, porque alcancé a vivir más o menos 2 años allá en Buenos Aires, en una segunda temporada. La primera fui a estudiar en el Image Campus, que todavía no sé si existe. ¿Quién para descanso? Arte para videojuegos. ¿Acá en Argentina? Sí, pero nunca... No sabía de su existencia, boludo. Sí, ahí en Buenos Aires. El de Buenos Aires, ¿no? Gran ciudad a la que le tengo mucho amor. Nunca tuve la oportunidad. No te conocí Mar de Plata, boludo. Exacto, no pude. Creo que lo más. Conocí Tigre, conocí Córdoba, pues un pedazo. República de Córdoba. Exacto. Estuvimos ahí en la. Donde están los alemanes, en la del General Belgrano. Ah, la colonia. Sí, ahí al lado de Colonia Dignidad. No, eso es en Chile. Sí, claro, los tantos, ¿no? esa fue como mi historia. Pero la verdad es un país al que le tengo mucho, mucho aprecio, mucho cariño. De verdad, en algún punto pensé en cambiarme la nacionalidad, pero no me dejaron por color de piel. Claro, acá negrito no queremos nosotros. Exacto. Y porque el apellido era como muy latino, ¿no? Entonces, el Ovalle. El Ovalle. Sí, Andreu Ovalle. Andreu, ¿es Ovalle o es Ovalle? Este no vino en barco, dijeron. ¿Ovalle o Ovalle? Estaba acá, exterminio. Sí, básicamente. Ovalle. Ovalle. Ovalle, pero pues allá. ¿Cómo te llamas? ¿Andrés Ovalle? ¿O qué? Lo que quieras, yo mismo quiero. Ya fue, voy a decirme cómo se te canta, ¿sabes? Para vos, ¿vos sentís que hablamos con tonada nosotros? No, para nada. Con la, no, nunca. Porque, no sé. Porque veo que nos podés imitar muy bien. Porque vos sí tenés tu tonada colombiana, pero hoy hablaste como argentino y se notó la diferencia. Sí. Es así, loco. Se te pega fácil. Pero creo que fue. Tarado. Es así, loco. ¿Sabes qué pasa? Campeón. Cuando te vas a Buenos Aires y te levantas y decís, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? ¿No? Mejor ilustrado del mundo, loco, millonario, exitoso, tormenta de facha. Y bueno. La tormenta de facha, boludo. No, te sale muy bien. A mí, si quisiera imitarte, me saldría para los gente. Es que el acento argentino es muy fuerte. Nosotros, obviamente, si un colombiano te dice, nosotros no tenemos acento, bueno, no es verdad. Sí tenemos. Sí, boludo, re. Y sobre todo en. Vemos que en Bogotá es un poco menos sonoro, pero en otras partes del país, como en Medellín, sobre todo. En Medellín se renota, ¿no? Sí, aparte que siento que el acento de las paisas está volviendo como la. Fantasía sexual de muchas personas alrededor del mundo, ¿no? Entonces, sí. Como que. Ay, mijito, ¿cómo hace esa cosa? Eso. Sí. El típico que hacen en las películas, claro. Y todo al lado. Sí, ese. No, mijito, ¿cómo va a hacer esa cosa que yo? Que a usted le gusta el pelito así. ¿Qué quiere que le hable así mientras hago un dibujico? Sí, así.
Y se ha vuelto como muy, muy de reggaetón, ¿no? Así Claro, como... sí. Ah, claro, Es muy, por viene de ahí. ahí. Porque vos, Sí. vos fan, es como tu hermano, J Balvin, Claro, sí, Maluma. un saludo a Maluma. Maluma siempre es como tu es como un papá para vos. Vos siempre decías eso, como un hermano. Sí. Yo le agradezco a Maluma por haberme enseñado tanto de la poesía urbana y Gracias a Maluma, gracias a Pablito. Alito, mi tío, gracias por dejarme tanto dinero y no poderme dedicar a la ilustración y no tener que laburar nunca. Claro. Sí, en Colombia siempre tienes esa opción, ¿no? Bueno, ¿y qué quieres ser? ¿Una persona normal o un narcotraficante? No. Lo que más te guste, vos, tu profe es una profesión, decís vos. Quisiera llegar a los 50, pero llegar pobre, no importa, pero quiero llegar a los 50. Así que bueno, realmente los chistes A de ver, voy a mostrar narcotráfico. tu dibujo, Pepito, ¿eh? Mira que le mandaste unas texturas ahí, te has ido un poquito de Unas mambo. trambólicas, le mandó las prohibidas ahí. Sí. Contanos cómo, porque cambiaste cosas, ¿qué hiciste? A ver, contanos un poquito. No, me gusta esto como de que el tipo se está rascando una cara en la pierna. Así como, ah, me pica. Me pica la cara que me acabo de poner en la pierna. Cara que me está saliendo en la pierna. Pero quería hacer como mucho énfasis en esta expresión acá de la boca. Sí, que se Y note. La estás levantando tapando con textura la cara para que se levante de la boca. exactamente. Pero no, solamente quería Qué loca como la jugar. idea de una pierna, de una cara en la pierna, boludo. Te está Sí. saliendo. Me Sí. gusta el concepto. Salió una cara en la pierna. Sí. No, estás manchado todo. ¿Vos con qué laburás, Pepito? ¿Qué tenés? ¿Te gusta Photoshop, obviamente, por lo que veo? Aparte agarraste un formato re random, como muy raro, o sea, el formato. Sí, quería estirarlo, ¿no? Porque me di cuenta que quería mostrar la cara de arriba, la mano que rasca, la mano que rasca La y la cara que pica y la mano que rasca. mano. Sí. Anteriormente, ¿no? Da Entonces, título para libro esa tira, ¿eh? sí, la mano que rasca. La Es cara como que... la mano que mece la cuna, pero la mano que rasca. El que rasca la cara, el que rasca la pija. Ah, no, perdón. Epa, que te ¿Cómo, sacude cómo? de esta. Epa, ey. Que te hace Ya que va te pica. a si no, anda al médico. Entonces, sí, quería como... Y dije, bueno, esto va a ser muy largo. Entonces, obviamente, tenía que estirar el formato. Me gusta eso, que no tenés miedo de tirarte a otros formatos, como que dijiste, ya fue, lo voy a hacer así. Yo como siempre voy al estándar, mira, dije o cuadrado o A4, viste, uno se va a esos formatos. Tal cosa, yo también. Pero de nuevo, es que tú ya tenías, no, ya tienes que seguir un estándar porque pues va como con toda la historia que estás contando de las ranitas y Mi, eso. en realidad me lo, mi problema está pasando porque yo lo pensé que lo iba a subir a las redes. Sí. Y dije, ¿ves lo que te digo? ¿Cómo te limitan las redes? Dije, lo voy a subir a las redes y Instagram es cuadrado. Entonces, ya me sirve para todo. Pues lo subo a Twitter y lo subo cuadrado y así, ya está. Pero me Claro, limitó. claro. Me, Sí, se... es más fácil. Yo en cambio no voy a subir nada de esto, entonces hago lo que se me canta, pero Va a porque estar en YouTube. eso, vamos, YouTube. Gracias a YouTube por bancar este espacio que vos sí lo bancás. Eso, eso. Bueno, estamos a las 4 y en 5 minutos cortamos. Pero antes te iba a preguntar por... me olvidé lo que te iba a preguntar. Ah, no, estábamos mostrando los dibujos. Te estaba preguntando, ¿vos laburás en Photoshop y qué usás para dibujar, Pepito? ¿Cómo así? Me perdí, perdón. ¿Vos estás dibujando en una tableta gráfica? Yes. ¿Qué tableta te estás usando? Ah, Es que porque es una Intuos. Parece un Intuos. es un Wacom en Intuos Pro. Estás así muy... Sí. Patrocínanos. Patrocínanos, Wacom. Deja de no patrocinarnos. Por favor, envíanos unas cosas gratis. Queremos cosas gratis. Basta de ¿Quién está pagar grabando? por cosas, loco. No queremos Basta. pagar por cosas más. Voy a llenar el arte. Óyenlo, loquitas. Bueno, yo
A ver, voy a mostrar los dibujos. No mostré mi dibujo hoy en todo el día, lo voy a mostrar Es ahora. verdad, perdón, amigo, no te No, no pasa. No, pregunté. dale, no te calenté, boludo, no pasa Estuve nada. mal, amigo. No me di, yo no me di cuenta, boludo, eso es lo que pasa. Vos te hacés rogar, vos querés que te pregunten, no es que no te das cuenta. Ya te saqué la ficha. Ya me saqué de la ficha, boludo. Sí. Es como la niña que dice, ay, es que estoy fea, Claro. ¿no? Así. Es típico en las bandas, viste, cuando el cantante presenta a todos y él no se presenta. Alguien lo tiene que presentar a él. Es como tiene que ir el guitarrista y decir, y el cantante X ahí. Claro, Ok. alguno que tenga buena dicción en particular, porque después lo buscás y no lo encontrás ni en pedo. A ver cómo quedó el dibujito, Ale, mostrarle un poquito, mostrarlo todo. Yo ya estoy, te digo, Upa, ¿eh? yo también, ya, a mí me falta, pero me faltan los rayos. Pero yo este dibujo lo pensé para después calcarlo en tradicional. Muy A ver, zarpado, boludo. poner unos detallecículos por acá nada más y listo. Qué lindo. Una belleza, una belleza. Acá, tanto Ale como Alucard, que no vino hoy, y Paito son el Team Clip Studio, ¿viste? Ellos usan Clip Studio para laburar. Pero es que Clip Studio es para homosexuales. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Que no Claro. estaría mal tampoco, Que no te estaría digo, ¿eh? mal, ¿no? No Claro, estaría mal si uno tampoco. elige ser homosexual, no está nada mal. O No, sea, en todo su derecho. siempre y cuando Un no espectro. se. Siempre y cuando no se metan con mi culo, tanto bien, ¿sabes? Siempre y cuando no me quieran hacer un Clip Studio a mí, Claro, todo. siempre y cuando me quieran clipear el estudio, después está todo bien. Claro, sí. Agárrame Clip Studio, entonces. Sí, no, ya. Excelente, Ali, te quedó muy buenazo, che, me gusta la vieja. Gracias. Que no está mal, igual. Sí, está muy bien esa expresión y sus uñas. Está Esas muy. uñitas. Y ahora voy a mostrar el Cuidado. mío porque no es así todo, ¿viste? Sí, no veo una posibilidad de infección. No, no, Pero. no, no. Yo, Más como. al final dibujé esta bicicleta porque a mí no me está importando nada. Ah. Oh, muy bueno, amigo, la escenita esa. Y el personaje, le había dicho a mi suegro que en esta muestra iba a llevar dos ilustraciones, que una se llama ensayo y la otra se llama paseo, ya sabiendo que iba a dibujar a la bici así paseando, a la rana paseando. Así que la dibujé en esta bici que no tiene cadena, pero a mí no me importa nada. Eso. Respetar las reglas no es para mí, entonces. Que se vaya todo al carajo, ya Sí, esa ya fue. está la remil mierda. Bueno, dibujé la rana paseando como en un paseo así en el bosque. Y después la otra que se llama ensayo la tengo por allá. Pero le voy a mostrar a Pepito porque tengo ganas de mostrarle. Se la voy a Mostrar. mostrar. Ah. Y el dibujo también mostrarle, amigo. Sí, Sí, pues. primero y después le muestro el Principal. dibujo. Igual no sé si con lo primero que me quiero mostrar hay que hacerle zoom. Lo otro, por privado Sí. tendrías que mostrarle ahora lo otro, amigo. Mirá, Pepito, ¿ves esto que estás viendo acá? Son. Mirá, hoy llego, claro, hoy tengo 20 dibujos. Acá hay 18, faltan dos que van acá. Mirá, lo voy a poner ahora, ¿eh? Guarda. No, no lo tengo que poner acá. Pero ¿ves? Ah, oh, pero qué lindo está. Qué bonito. Mal, boludo, cuando ves todos los dibujos juntos. Sí. Una belleza. Y a ver, voy a. Lo tengo que tener en parte 14. Me gusta que te gusta, o sea, te Este. gusta mucho este estilo de grabado de libro como antiguo, Sí, ¿eh? me encanta, me encanta. Esta es la ilustración, o sea, esta y la que hice hoy, las dos las tengo que hacer en tradicional para mañana. ¿Para mañana? Sí. Ah, estás enloquecido. Sí, no, no me importa un carajo a mí. Bueno, dormir para gente que no tiene ambición, lo Claro. sabes. Sí. Dormir es para giles, yo siempre lo dije. Por eso a mí me encanta Dor dormir. dormir, dormir es tener miedo al éxito, amigo. Tal cual, sí, tal cual, vos lo dijiste. Lo que me Sí, acabo de dar para. cuenta es que lo tendría que haber hecho igual que este. O sea, yo lo que hice en este fue hacer como un marquito. Sí. Y bueno, voy a tener que hacer eso mismo acá, como un marquito. Y que algunas cosas salgan y otras no. Pero ya lo veremos, ¿sabes? Me falta de definir el fondo todavía. Igual le hago los rayos y lo doy por terminado esto, ¿eh? Y sí, ya Ya está, está. ya está. Oh, pero qué lindo es dibujar, yo siempre lo digo. Qué lindo es Una vez dibujar. diferente, ya.
No hacía una portada digital. Uf. ¿Hace Pues, cuánto? no, hace mucho, la verdad. Mucho, mucho. ¿Extrañas dibujar así, sentarte a dibujar? Sí, es lindo, es lindo. Lo que pasa es que creo que encontrar a las personas para hacerlo y el espacio se complica. Y bueno, mi idea es, a partir del mes que viene, quizás empezar a hacer esto una vez cada 15 días. ¿Viste? Juntarnos a dibujar, así que siempre vas a estar invitado cuando vos quieras. Muchísimas gracias, muchas Pero nada, gracias Pepito por sumarte, porque vos, para vos es el mediodía, ahora son las 2 de la tarde, ¿no? O sea, estás como corrido con... y o sea, después no me digas que no hago nada por nuestra relación, No, porque no, estoy no, yo siempre digo que vos laburaste por la relación, ¿eh? podría estar cogiendo, pero no estoy Claro, vos acá estás eligiendo, claro, sí, elegiste el amor antes que la pasión. exacto, que no me escuche mi novia porque Dios. Hola, tío. Está lejos, está lejos. Ah, bueno. Voy a ser papá, entonces ya lo voy a sacar de mis amantes. Ya está, se tiene que sacar del chat. Sí, no va a ser. Tiene que cambiar el nombre en el chat. Claro, tu hijo no va a ser una persona que diga, es que mi papá era homosexual. ¿Cómo así? Y No. eso siempre. No, jamás. Eso siempre confunde demasiado a las personas. Pero si era homosexual, ¿por qué te tuvo? Son cosas Bueno. de la vida. ¿Viste cuando Sí. eso siempre como que dicen, ¿cómo va a ser gay si tiene mujer e hijos? Claro, ¿no? Y uno dice, bueno, está bien, no Ah, sí. todos los gays pueden ser sacerdotes, ¿no? Y unos que citaba, pero bueno. Claro. No, no. Si no nos cancelan hoy, amigo, Ya ya está, boludo. Sí, estamos está todo liberados, ¿eh? permitido Tenemos porque camino esto. libre. Por suerte, Pepito está extraditado, boludo. O sea, no. Sí, Él re sí, sí, zafa, sí. boludo. Ya me tiraron lejos, ya no tengo nada más que perder. Qué hijo Bueno, de mil. chicos, Bueno, Pepito, yo. gracias por hacer el aguante. Gracias a la gente que estuvo mirando el stream. Gracias a los que nos están mirando por YouTube. Nos van a mirar por YouTube. A los que pasaron a dejar sus saluditos por el chat. Mañana ya volvemos al horario habitual, 9 de la noche. Quedan los últimos. La última semana, boludo. Mañana es La última 23. semana, ¿no? Queda la última semana del stream del Inktober y se termina esto para siempre. Se apaga, no se prende nunca más, se corta internet Nunca más. y no nos vemos Sí. nunca más las caras, ¿entendiste? Así que Sí, bueno. nunca. Gracias a toda la gente Porque. por hacer el aguante. Gracias, Ale, por estar acá en este día de elecciones, este día tan lindo, tan peronito. ¡Vamos! ¡Viva ¡Vamos, Perón! el pobre león! Estoy Gracias, hablando. Pepito, boludo. LLA. Gracias por hacer el aguante y por estar acá, boludo. Te extrañaba. Quería Es verte. un gustazo, de verdad. Un Gracias placer por ir. dibujar con vos. Que tengan una excelente semana. Saludos a la señora de Dem. Saludo a la señora de Dem, saludo a la señora de Pepito, saludo a la señora de Ale. Listo, sí, porque la señora Gente. de es como que está sola, ¿no? No sé, es complejo, entendí. No importa, no me. Demasiado. Llora un poco, no pasa nada, boludo. Llora todo lo que quieras. Está permitido. Chau, gente, gracias por todo. Necesitas, un gustazo, Alejo, conocerte. Igualmente, hermano.